Benvinguts, bienvenidos. Vull fer una petita introducció. Aquesta és una activitat, una jornada de benestar que s'organitza des de la Universitat Autònoma i la Societat Catalana de Biologia, i us volia explicar algunes cosetes de la Societat Catalana de Biologia. I sobre l'estructura de la jornada. Ara farem la benvinguda, hi haurà una primera sessió matinal amb un coffee break, que suposo que estaran aquí, Maria Àngels, aquí al pati central o a baix, abajo, en el pati central. Després hi haurà una segona sessió i a l'Open Forum, les conclusions del matí, i el dinar és lliure, vull dir que no està inclòs dins a les jornades, vull dir que aneu a dinar on vulgueu. I després hi haurà la sessió de la tarda. Aquesta jornada de benestar animal, ja us explicarà una mica més el doctor Pedrós, que està allà, és el doctor Pedrós, el doctor Lluís Tort, aquí falten la Marita Jiménez Candela, la doctora Marita Jiménez Candela i el Xavier Manteca, que és el comitè organitzador. Aquestes jornades de benestar en peixos s'han organitzat sota el paraigües de la Societat Catalana de Biologia, però van sorgir a partir d'una idea del Cito i el Lluís, que van encetar aquest tema. I la Societat Catalana de Biologia és una societat molt activa i que va acollir molt bé la idea i li va semblar una activitat molt interessant. De fet, el que s'ha intentat és aglutinar diverses perspectives al voltant del que és el benestar animal, i aquesta activitat encaixava perfectament amb el que és la filosofia de la Societat Catalana de Biologia. La Societat Catalana de Biologia, podeu mirar l'agenda, és una societat molt activa, té un munt d'activitats, hi ha moltes seccions. Jo sóc la vocal de la secció d'aqüicultura, acull aquestes jornades, però és una societat molt activa, us animo a que us feu socis, de passada. La propera activitat que crec que s'organitza després d'aquesta jornada, el juliol, és la nit de la biologia, al Caixa Fòrum, en què es donen tota una sèrie de premis a gent representativa de la biologia del país. I la Societat Catalana de Biologia, com podeu veure, té la seva seu aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. La societat és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans i va ser fundada el 1912, per tant, el 2012 es va celebrar el centenari. Va tenir un període de guerra, postguerra, en què no va estar massa activa, i després va tenir un període d'activitat en clandestinitat fins al 76, que es va tornar a localitzar, i aglutina moltes seccions i molt del que és la biologia en aquest país. L'edifici on està allotjat la Societat Catalana és aquest edifici, que és singular, ja ho veieu que és bastant singular. És un edifici del segle XVII que forma part d'un complex sanitari que era l'antic hospital de la Santa Creu, que després es va traslladar a l'edifici modernista de Sant Pau. Per tant, és un edifici que també té molta història i és l'antiga casa de convalescència d'aquest hospital, que va ser com el primer centre de rehabilitació que hi va haver a Barcelona i us diria que a Catalunya. Només us volia donar la benvinguda. Crec que pot ser una jornada molt interessant de reflexió al voltant de molts aspectes diversos, no només des de la vessant científica, i jo crec que el doctor Pedrós us pot explicar millor quina ha estat la filosofia de les jornades. Básicamente, con esta introducción, quería empezar un poquito el porqué de esta jornada, el porqué estamos hoy aquí, y básicamente quiero empezar un poco, Elena, todo empezó contigo a raíz de un artículo en La Contra de la Vanguardia a principios de año. Ima Sanchís entrevistó a Elena. En esta entrevista tengo que decirte y deciros que originó toda una serie de WhatsApps entre los compañeros de lo que somos la Red de Acuicultura de Cataluña. Algunas a favor de tus posiciones,
otras no tan a favor de tus posiciones, pero bueno, eso creó un cierto caldo de cultivo que de alguna manera el hecho de que estemos aquí viene un poco derivado de tu entrevista. Y básicamente, ¿cómo se generó todo esto? Pues básicamente se generó a partir de que en ese momento, como ha dicho la doctora Roer y el doctor Luis Tort, en la Autónoma tenemos toda una serie de investigadores que estamos trabajando en ámbitos de bienestar animal, estamos trabajando en ámbitos de peces, en bienestar de peces, en temas de derecho animal. Pues bueno, evidentemente entre cafés, hablas, comentas, dijimos, hombre, pues sería interesante escalarlo a otro nivel. Y muy bien, pues ¿cómo lo escalamos? Pues evidentemente estamos en un ámbito académico, evidentemente somos la Autónoma, éramos un poco, como decimos en catalán, el piñol, el núcleo duro, podríamos decir, de todo esto. Pero bueno, intentamos decir, bueno, hay mucha más gente aquí en Cataluña, básicamente contactamos, como tenemos a Nerea, que es la coordinadora de la sección de Acuicultura de la Sociedad Catalana de Biología, pues dijimos, hombre, exploramos la posibilidad y vimos también que tenemos aquí en Cataluña la red de la xarxa de Acuicultura de Cataluña, la red de Acuicultura de Cataluña, que agrupa investigadores tanto de Autónoma, aquí no lo podéis ver muy bien, como de Universidad de Barcelona, CSIC, IRTA, Universidad de Girona. Hemos estado trabajando muchos años en temas relacionados con la acuicultura y que esta red, si todo va bien, se va a metamorfosear, crucemos los dedos, en lo que puede ser la red marítima de Cataluña, que además está íntimamente imbrincada en lo que sería la estrategia marítima de Cataluña de los próximos años. Entonces, aquí teníamos ya unos encajes muy claros. Dijimos, bueno, y esto yo creo que lo tenemos, que lo podemos realmente ampliar a muchos más ámbitos. Y aprovechando que el doctor Luis Tort forma parte también del núcleo duro de la red de bienestar y estrés de peces, pues decimos, oye, pues puede ser el marco ideal para poder también congregar aquí a miembros de esta red y aumentar el ámbito de esta jornada. Evidentemente, también pensamos en el Cluster AquiPlus, que años antes se inició como Cluster AquiCat y que después se transformó a nivel nacional. Recientemente, el Cluster AquiPlus ha tenido toda una serie de actividades relacionadas con bienestar animal, aunque es un clúster industrial, realmente el aspecto de bienestar, incluso el aspecto ético y social relacionado con el bienestar, lo tienen en su ADN, pues dijimos, bueno, pues sería también muy interesante que ellos nos expliquen sus iniciativas. Y finalmente dijimos, bueno, pues esto hay que trasladarlo a la sociedad. Es por eso que hemos decidido, de alguna manera, que este ámbito no sea un ámbito cerrado, sino que sea un ámbito en el cual la propia sociedad, incluyendo también todas aquellas asociaciones de defensa de los animales que puedan estar interesadas en ampliar sus conocimientos o en poder ver las diferentes visiones que se tienen sobre el bienestar en peces, pues puedan tener este foro como base de referencia. Periodistas también, yo creo que es muy importante que que quien se encarga de la difusión de la información, y sobre todo en este caso la información científica, pueda saber de primera mano cuáles son los diferentes puntos de vista, cuáles son los desarrollos técnicos, los desarrollos científicos que existen actualmente en este ámbito. Básicamente, la idea es que, a pesar de que podamos tener una base científica, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es la percepción que tiene la sociedad sobre el tema del bienestar en peces. Y si existe un consenso entre los diferentes participantes en la sociedad, asociaciones, científicos, usuarios, personas. Evidentemente es algo complejo. Y podemos discutir muchísimo, pero siempre me gusta poner este ejemplo un poco, que es la percepción que tenemos a partir de la disneyización de los animales. Es decir, el concepto que podemos tener sobre un pez payaso, un anfitrión, cuando ha pasado por Factoría Disney, se le ponen unos ojitos, una expresión,
una cara, etcétera, etcétera, eso hace cambiar muchísimo la percepción. Tal vez los que somos más senior crecimos un poco con el trauma de Bambi y ahora las nuevas generaciones están creciendo pues, con toda una serie de otros animales humanizados. No es algo menor, yo creo que hay muchas cosas a tener en cuenta, pero yo creo que una de estas podría ser una de ellas. ¿En qué campos, en qué ámbitos podemos encontrarnos situaciones relacionadas con bienestar en peces? Pues desde luego pueden haber muchísimas. Desde los peces como alimento, los peces como parte de los ecosistemas, pesquerías, los peces en investigación, pesca deportiva, acuicultura, animales de compañía, grandes acuarios de exhibición y peces como, como animal de laboratorio. En todos y cada uno de estos ámbitos podemos tener algunos ejemplos de cómo se expresa aspectos relacionados con el bienestar en peces. Como por ejemplo, evidentemente, en el medio natural, todo lo que son mortalidades masivas de peces en ámbitos marinos o en ámbitos acuáticos continentales son importantes. Evidentemente, no es menor el tema de pesquerías. Yo creo que va a ser próximamente, en los próximos 10 años, un tema que se está empezando a trabajar, pero creo que va a ser muy importante. Cosas como, por ejemplo, la pesca eléctrica, aunque en principio está muy aceptado la pesca eléctrica en ríos como método perfectamente utilizado, evidentemente hay un cierto tema también de bienestar animal en ello. O, por ejemplo, todos sabemos en acuicultura temas como la salud, por ejemplo, en Escocia o en Noruega, el tema del sea lice, el piojo de mar, realmente es muy importante desde el punto de vista no solamente de salud, sino también de bienestar. Evidentemente, pesca deportiva no es algo menor. Existen también, sobre todo en el Reino Unido, han habido muchos esfuerzos por intentar minimizar el aspecto lesional de los anzuelos, utilizar tipos de pesca que minimicen el posible efecto detrimental sobre los peces. Evidentemente, peces como mascotas, hay muchísimo por hablar. Todo lo que es el ámbito de los ornamentales es un ámbito en el cual el tema del bienestar puede tener muchísimo impacto. Evidentemente, y como vamos a ver también en la segunda parte, los peces como animal de laboratorio. Hoy en día el pez cebra se ha convertido en prácticamente los números que hay respecto a, o comparativamente con rata o ratón como modelo de laboratorio, realmente son muy importantes, con lo cual cebra fish realmente está ya muy consolidado como animal de laboratorio. Y cuestiones tal vez no menos importantes, como por ejemplo esta, que tal, no sé si se ve bien aquí, cuestiones relacionadas con alimentación, por ejemplo, algunos chinos que prefieren comer al pescado vivo, es decir, esto es una carpa que aún estaba viva mientras estaba siendo cocinada. A ver, son aspectos que en todo caso pueden ser, y me gustaría que fuesen comentados durante esta jornada de hoy. Y esta es una frase de una amiga mía, Isabel Márquez. Algunos de vosotros ya la conocéis bien, del Serida. Es una frase que es, sé que es un poco provocativa, pero que es una de esas frases que a mí me gusta porque hace pensar. Es decir, en algunos casos podemos extrapolar directamente que hemos de tratarlo humanamente en sentido estricto. Los peces son un tipo de organismos que evidentemente no son mamíferos, son vertebrados, pero que tienen unos condicionantes especiales. Yo creo que es una frase que durante toda la jornada va a poder salir en diferentes ámbitos de realmente cómo nosotros hemos de intentar tratar a los peces para que realmente el sentido humano se exprese. No necesariamente tengamos que extrapolar, como decimos en catalán, fil parranda, o sea, directamente el concepto que tenemos, por ejemplo, para perros, gatos, vacunos, cerdos, a peces, pero hemos de intentar adaptar el concepto, sobre todo el concepto humano, a los peces. ¿Cómo comprender los peces? También me gusta mucho poner esta imagen, es una clásica, en el cual, a diferencia de otros animales, los peces pues, bueno, no se expresan, no gritan, no están tan cercanos desde el punto de vista de expresión con nosotros, únicamente pues, cuando,
cuando el pobre pez ya... Además, va muy rápido, o sea, cuando se estropean, o sea, cuando se mueren, se ponen fatal rápido. Es prácticamente los únicos momentos en los cuales nosotros podemos tener esa percepción de que el animal está mal. Y básicamente, no me extiendo más, este es un poco el sentido de esta jornada. Básicamente, en esta jornada lo que haremos es una primera aproximación con 4 presentaciones sobre aspectos generales. A continuación, la segunda parte de la jornada, veremos algunos aspectos más aplicados, como por ejemplo serían aspectos relacionados con pesquerías. En este caso, por ejemplo, tal vez uno de los más conocidos, el tema del shark finning, el corte de aletas, es tal vez uno de los más, por decirlo así, más bestias que hay en este momento, pero ya digo que pesquerías también es un tema importante. Tendremos también una aproximación desde el punto de vista de los acuarios de exhibición, una aproximación más específica por parte de lo que sería el zebrafish o los peces como animal de laboratorio. Tampoco, no es menor, normalmente peces siempre vamos relacionados con otros animales acuáticos y nuestros primos hermanos, en este sentido, serían crustáceos y moluscos, evidentemente pulpo pol, contigo empezó todo también. Tendremos una presentación específica de qué se está haciendo actualmente sobre cefalópodos y sobre crustáceos. Y finalmente también tendremos una aproximación por parte de AquiPlus de la percepción que tienen ellos sobre el bienestar en peces en su propio modelo de negocio y sobre aspectos también de salud. Después tendremos un foro abierto en el cual expondremos preguntas, habrá debate y por la tarde, después de comer, tendremos una jornada de debate sobre los avances de bienestar animal basado en la red de bienestar y estrés de peces. Y sin más, dejo ya la palabra, Xavi. Sí, un par de cosas solamente. En primer lugar, dos cambios concretos. Ahora mismo la doctora Jiménez Candela está viniendo, por lo tanto, como no ha llegado en estos momentos, lo que haremos será que la presentación de la doctora Elena Lara irá después de la mía, ¿no? y después la doctora Jiménez Candela después. O sea, intercambiaremos esas dos. Y también decir que por la tarde, además de lo que tenéis en el programa, también está una presentación sobre dietas y estrés y bienestar animal del doctor Daniel Montero, que ha venido de Las Palmas de Gran Canaria y que también es parte del grupo de estrés y bienestar animal de la red. Y aparte de eso, pues dar ya la palabra al doctor Xavier. Bueno, el doctor Xavier Manteca obtuvo su licenciatura y doctorado en veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su máster de especialización de comportamiento animal en la Universidad de Edimburgo. Actualmente es catedrático del Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de Veterinaria y de la Autónoma. Y básicamente sus principales líneas de investigación hacen referencia a comportamiento y bienestar de animales de producción. Bien, gracias por la presentación y buenos días. Esta es una jornada sobre bienestar de peces, pero mi charla no trata de bienestar de peces. El objetivo de mi charla es, en media hora, intentar resumir la trayectoria y la situación actual del bienestar animal en el sector ganadero en su conjunto, de modo que esto nos ofrezca algo de contexto que sirva de punto de partida para las otras charlas que sí tratan de bienestar de peces. Así pues, trayectoria y situación actual del bienestar en el sector ganadero en general. Desde mi punto de vista hay 5 elementos que nos permiten entender esa trayectoria y esa situación actual del bienestar animal en ganadería y son los elementos que aparecen en esta diapositiva. La cuestión ética o moral, la investigación científica, la opinión pública y, como resultado de dicha opinión pública, la legislación, sobre todo en la Unión Europea, la respuesta comercial muy relacionada con los esfuerzos de certificación y, finalmente, el fenómeno de la globalización que afecta también al bienestar animal en ganadería y en otros ámbitos. Bien, fundamento ético.
Creo que el bienestar animal en ganadería y en cualquier otro ámbito es consecuencia, en primer lugar y sobre todo, de una preocupación o de una cuestión moral y ética. Y esta cuestión moral y ética tiene, entre otras, dos características que me parece que es importante recordar. La primera característica es que no se trata de una discusión reciente, de ahora. Hace muchos años que las personas nos preguntamos o se preguntan cuáles son nuestras responsabilidades morales para con los animales. En esta diapositiva aparecen dos citas de dos filósofos europeos, el primero Bentham, británico, el segundo Rousseau, francés, ambas citas del siglo XVIII, y las dos ilustran esta preocupación por nuestra responsabilidad acerca de los animales. La otra característica de este aspecto moral es que la mayoría de los filósofos que han pensado y han escrito sobre esto, sobre nuestra responsabilidad para con los animales, han relacionado esta responsabilidad con el carácter sintiente de los animales. Es decir, el razonamiento más extendido que comparten la mayoría de filósofos es que, en buena medida y sobre todo, nuestra obligación para con los animales es consecuencia del hecho de que los animales, al menos algunos animales, son seres sintientes. Es decir, tienen capacidad de experimentar emociones y de sufrir. Y así aparece claramente reflejado en estas dos citas. La primera es probablemente la más conocida, la de Jeremy Bentham, que decía: lo importante no es si los animales pueden razonar o hablar, lo importante, cuando se trata de decidir cómo tenemos que tratarlos, es si pueden sufrir. Bien, la cuestión del carácter sintiente de los animales no es una cuestión ajena a la ciencia y no es una cuestión tampoco novedosa en su enfoque científico. Y probablemente uno de los primeros investigadores, y de gran calado además, que escribió sobre el carácter sintiente de los animales y que defendió el carácter sintiente de los animales fue Darwin, que dijo sin ningún tipo de dudas que la diferencia en la mente, en las capacidades cognitivas y emocionales entre el ser humano y los animales superiores, y ahora volveré a esta palabra, superiores, es una diferencia solo de grado y no una diferencia cualitativa. Bien, la cita de Darwin, además de ilustrar todo el tiempo que la comunidad científica lleva discutiendo e investigando sobre el carácter sintiente de los animales, resulta especialmente interesante porque Darwin dijo que ese carácter sintiente o esa diferencia solo cuantitativa entre animales y personas se aplicaba, según él, a los animales superiores, sin que dijera exactamente cuáles son los animales superiores. Y esto abre el debate, que es especialmente relevante en este foro, de qué animales son sintientes. Probablemente nadie debería cuestionar que los mamíferos lo son o lo somos, las aves, probablemente nadie lo cuestionaría tampoco, pero ¿qué ocurre con otros vertebrados? ¿Qué ocurre con algunos invertebrados? Bien, yo no voy a entrar en esta discusión porque entiendo que hay otra charla, la de Elena, que abordará este tema en profundidad, pero sí que me gustaría hacer mención a un documento que para mí es fundamental en este debate acerca de qué animales son sintientes y qué animales no son sintientes, que es la Declaración de Cambridge, una declaración conjunta de muchos neurofisiólogos publicada en el 2012. Y la Declaración de Cambridge es relevante porque uno de los elementos clave en la discusión acerca de qué animales son sintientes o no, tiene que ver con la neuroanatomía, con la anatomía y la fisiología del sistema nervioso. El argumento de algunos, el argumento más tradicional, es que para ser sintiente se requiere un sistema nervioso central muy parecido en estructura y función, o al menos parecido, al sistema nervioso central de los mamíferos, que se caracteriza, entre otras cosas, por una corteza muy desarrollada. Bien, esa idea es una idea que la mayoría
de los neurofisiólogos actuales no comparten, al menos tal como se refleja en la declaración de Cambridge, que de una forma muy tajante concluyó que no es necesaria la existencia de un neocórtex, de una corteza cerebral desarrollada, para que los animales puedan ser sintientes y puedan ser conscientes. Y creo que es importante recordar este aspecto que todavía sigue aflorando en muchas discusiones acerca del carácter sintiente de algunos grupos de animales, incluyendo los peces. Bien, primer elemento, pues, fundamento ético. Creo que hay tres ideas básicas a recordar. La primera, nos preocupamos por el bienestar de los animales por muchas razones, algunas de las cuales veremos después, relación con la salud, con la producción, con la resistencia a los antimicrobianos, etcétera, etcétera, pero sobre todo y en primer lugar por una cuestión moral. Segunda idea, esta cuestión moral es en buena medida consecuencia de que los animales son seres sintientes. Y tercero, el carácter sintiente de los animales es todavía objeto de discusión, qué animales lo son o no, pero un cierto consenso entre los neurofisiólogos, tal como aparece en la declaración de Cambridge, es que ese carácter sintiente no requiere la existencia de una corteza cerebral muy desarrollada. Bien, segundo elemento, desarrollo científico. Si en el siglo XVIII y probablemente mucho antes, filósofos ya escribían acerca de nuestra responsabilidad para con los animales, el desarrollo científico, la investigación científica propiamente dicha sobre bienestar animal, seguramente empezó de forma más reciente. Es difícil escoger una fecha, pero muchos autores coinciden en que fue en la década de los 60 en el Reino Unido cuando, gracias a la publicación de este libro, escrito por Ruth Harrison, Animal Machines, en el que la autora criticaba algunos aspectos de la ganadería intensiva, gracias a la publicación de este libro, perdón, el gobierno británico creó el llamado Comité Bramble, que escribió un documento, el informe Bramble. Si alguien tiene oportunidad de leerlo, es sorprendente hasta qué punto algunas de las cosas que continuamos discutiendo hoy, cuando hablamos de bienestar animal, aparecen ya reflejadas en este informe del Comité Bramble de los años 60. Entre otras muchas cosas, el informe Bramble sentó las bases de la investigación científica sobre el bienestar de los animales, sobre todo, inicialmente, bienestar de los animales de granja. Y una de las cosas que propuso el Comité Bramble fue el de sobras conocido principio de las cinco libertades, que durante muchos años ha sido la definición operativa más conocida de bienestar animal y el fundamento de la legislación sobre bienestar animal en la Unión Europea. Principio de las cinco libertades, que seguramente todos ustedes conocen y que sugiere que para garantizar el bienestar de los animales deberían idealmente cumplirse estos cinco requisitos. Bien, hoy el principio de las cinco libertades está ampliamente superado. Nadie en la comunidad científica considera que siga siendo una definición actualizada de bienestar animal, pero aún así, durante mucho tiempo, ha sido útil y fue una de las primeras aportaciones del Comité Bramble. Si alguien es muy observador, verá que la fecha de la referencia no coincide con el año del Comité Bramble o del informe Bramble, 1964, y aquí aparece Farm Animal Welfare Council, 1992. Esto es simplemente porque el principio de las cinco libertades fue propuesto inicialmente por el Comité Bramble en 1964 y en el año 1992 el Farm Animal Welfare Council del Reino Unido lo actualizó, lo cambió y tal como lo conocemos hoy, la referencia correcta es del 1992. Bien, en cualquier caso, desde el Comité Bramble hasta ahora, el crecimiento de la investigación científica en bienestar animal ha sido espectacular. Hay un artículo publicado recientemente en la revista Animal Welfare que hace un estudio histórico de la evolución de la investigación científica en bienestar animal y simplemente quería llamar su atención acerca de un aspecto. Fíjense, en este periodo de tiempo,
finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, se publicaban 15 artículos en revistas con revisión de pares al año sobre bienestar animal, 15 al año. Hoy estamos casi en torno a los 8.000 artículos científicos al año sobre bienestar animal. Y creo que es importante recordar que ciertamente todo en la vida o casi todo es opinable, pero hay cosas que si opinamos acerca de ellas, creo que tenemos que hacerlo considerando la evidencia científica. Bienestar animal incluye aspectos filosóficos, aspectos económicos, aspectos legales, por supuesto, pero incluye también y debe incluir, sobre todo, aspectos científicos. Y creo que no sería razonable hablar de bienestar animal, sobre todo de los aspectos científicos, sin tener en cuenta la enorme cantidad de conocimiento científico que existe al respecto. Bien, un aspecto importante es que, a pesar de que está cambiando últimamente, creo que es un 85-90% de todos los artículos publicados sobre bienestar animal son sobre bienestar de animales de granja, mamíferos y aves y animales de laboratorio. Bien, una de las cosas que nos ha permitido la investigación científica sobre bienestar animal es llegar a un consenso acerca de qué es el bienestar animal, qué entendemos por bienestar animal y cómo podemos aplicar ese concepto cuando evaluamos o mejoramos el bienestar de los animales de granja. Y más allá de la definición concreta que cada autor escoja, todos estamos de acuerdo en que el concepto de bienestar animal es, en primer lugar, un concepto multidimensional, que incluye diferentes elementos. Y en segundo lugar, un concepto más amplio que el concepto de salud, entendida como ausencia de enfermedades y lesiones. Y esos dos elementos críticos del concepto de bienestar animal, su carácter multidimensional y el hecho de que es más amplio que el concepto de salud, los ha reflejado muy bien este científico canadiense, David Fraser, que dice que cuando evaluamos el bienestar de los animales debemos considerar tres grandes dominios o ámbitos: el funcionamiento biológico del organismo, las emociones o el estado afectivo de los animales y su comportamiento. Funcionamiento biológico incluye principalmente tres aspectos: la alimentación, la salud física, entendida como ausencia de enfermedades y lesiones, y el confort físico y térmico. El estado afectivo incluye tanto la ausencia de emociones negativas como la presencia de emociones positivas. Esta es, si queréis, la nueva frontera en investigación sobre bienestar animal. Sabemos mucho más acerca del miedo, el dolor, el estrés, la ansiedad, etcétera, que acerca de cómo evaluar emociones positivas en los animales, pero a pesar de esa limitación, todos los científicos que trabajan en bienestar animal coinciden en que el bienestar no es solo la ausencia de lo negativo, sino también la presencia de lo positivo. Y finalmente, el comportamiento, la posibilidad de expresar conductas importantes. Bien, toda esta trayectoria, esta enorme cantidad de trabajos científicos, el hecho de que tenemos una definición o al menos un marco conceptual bien aceptado acerca de qué es el bienestar animal, hace que hoy por hoy el estudio del bienestar animal sea una disciplina científica bien establecida. Tenemos revistas que aparecen en el primer cuartil de veterinaria y de producción animal dedicadas única y exclusivamente al bienestar animal y, a título de ejemplo, tanto en Europa como en América del Norte, América Latina y Australia y Nueva Zelanda, el bienestar animal es una de las veintitantas especialidades reconocidas de las ciencias veterinarias. Por supuesto, bienestar animal es un campo multidisciplinar, no es ni mucho menos un campo solo de la veterinaria, pero con esto lo que quiero decir es que se reconoce como una especialidad tanto desde el punto de vista estrictamente científico como desde el punto de vista profesional. Un elemento clave para entender cómo continúa evolucionando
desde el punto de vista científico, el bienestar animal en el ámbito de la producción es el trabajo de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que en cierto modo sustituye al Comité Científico Veterinario y que hoy es una fuente fundamental de información acerca del estado actual de nuestros conocimientos sobre bienestar animal. La EFSA publica informes que en ocasiones se convierten en la base de las nuevas directivas de la Unión Europea y creo que es interesante mencionar que buena parte de los informes sobre bienestar animal que el panel de salud y bienestar animal de la EFSA ha publicado en los últimos años son informes sobre bienestar de peces en acuicultura. Bien, así pues, desarrollo científico, Comité Bramble, Informe Bramble, Principio de las Cinco Libertades, años 60 del siglo pasado. Desde entonces hasta ahora, un crecimiento brutal. Recuerden, de esos 15 artículos en los años 70 a los casi 8.000 en la actualidad, un marco conceptual bien aceptado acerca de lo que es el bienestar, carácter multidimensional, más amplio que la salud física y una disciplina bien reconocida tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico. Y el papel crucial de la EFSA para entender ese desarrollo científico y cómo da lugar a nuevas iniciativas legislativas. Bien, y desde luego el bienestar animal es importante en el terreno práctico porque un sector muy significativo de la sociedad en Europa, pero no solo en Europa, se preocupa por el bienestar de los animales. El Eurobarómetro, probablemente la herramienta más reconocida para saber, para averiguar cuál es la opinión de los ciudadanos europeos, Eurobarómetro del 2015, cuyos datos fueron publicados en el 2017. Ahora se publicarán en el 2019 los resultados del Eurobarómetro del 2017. Estos son datos, como digo, de hace unos años y si observáis, de casi 30.000 ciudadanos de los, por ahora, 28 Estados miembros de la Unión Europea, una abrumadora mayoría, más del 90%, piensa que es importante proteger el bienestar de los animales de granja. Otra cuestión es cómo se refleja este porcentaje en los hábitos de compra, en qué medida estas personas que dicen que es importante después están más o menos dispuestas a pagar, etcétera, etcétera. Eso varía en función de los países y las razones de esa variabilidad son complejas y no pueden resumirse diciendo que las personas mienten cuando dicen que les preocupa el bienestar de los animales. Hay motivaciones más importantes que pueden explicar esa supuesta discrepancia. Lo que creo que sí es especialmente relevante es que este es el porcentaje promedio de los 28 Estados miembros. Para mí lo más relevante es que la variabilidad no es especialmente dramática. El Estado miembro con una menor preocupación por el bienestar de los animales, 86%. El Estado miembro con una mayor preocupación, 99%. Por lo tanto, esa historia que tradicionalmente nos contaban e incluso nos contábamos de que había una diferencia dramática entre los países del norte y los países del sur de la Unión Europea en cuanto a preocupación por el bienestar animal, si existe, no es desde luego tan dramática ni tan pronunciada como supuestamente había sido en el pasado. Bien, esa preocupación de la opinión pública en la Unión Europea se ha traducido en cambios legislativos en la Unión Europea. Y esos cambios legislativos inicialmente afectaron las condiciones de transporte de los animales y las condiciones de sacrificio de los animales en los mataderos. Y en una segunda fase ha afectado a las condiciones de los animales en las explotaciones ganaderas. Y simplemente quería mostraros tres, cuatro imágenes para transmitir una idea que para mí es importante porque probablemente será aplicable también a lo que nos ocupa en esta charla. Bien, esta es la forma en que solíamos tener las cerdas gestantes en la Unión Europea hasta el 2013. Esta es la forma en que las tenemos ahora. Antes en jaulas, ahora en corrales, alojadas en grupo.
En maternidad las tenemos todavía así, pero es muy probable que en unos años las jaulas de maternidad desaparezcan también por imperativo legal, excluyendo tal vez los primeros días después del parto. Y tengamos las cerdas lactantes en sistemas de este tipo sin jaulas. Procedimientos dolorosos como el desmochado, descornado en terneros o el corte de cola en lechones o la castración. Prácticas que o bien se prohibirán en un futuro inmediato, o parece ser que se prohibirán en un futuro inmediato, o tendrán que hacerse utilizando analgesia o anestesia. Y, finalmente, problemas de bienestar relacionados con la imposibilidad de mostrar el comportamiento normal de los animales, que han dado lugar ya a directivas que obligan a proporcionar enriquecimiento ambiental a los animales de producción. Bien, ¿qué es lo que pretendo transmitir con estos ejemplos? Lo que pretendo transmitir es que la legislación europea sobre bienestar animal, que es consecuencia de la preocupación del consumidor europeo, no queda solo en grandes titulares. No son leyes que digan cosas tan ambiguas como los animales tienen que estar bien o tienen que disponer de suficiente espacio. No, la legislación europea ha obligado a la industria ganadera europea a cambiar sus prácticas y ha obligado en varios casos a cambiar radicalmente los sistemas de producción. Antes había jaulas para cerdas gestantes, ahora no puede haberlas. Antes las gallinas ponedoras estaban en jaulas sin ningún tipo de enriquecimiento, ahora ese sistema es ilegal en la Unión Europea. Hasta ahora castrábamos los lechones sin anestesia ni analgesia, por ahora seguimos haciéndolo en la Unión Europea, pero cada vez en menos países y es muy probable que en los próximos años ya no lo hagamos. Por lo tanto, la praxis diaria está cambiando en cosas muy concretas y ningún veterinario de animales de producción en la Unión Europea hoy puede seguir haciendo su trabajo sin tener en cuenta la legislación europea sobre bienestar animal. Bien, el cuarto elemento, respuesta comercial. Hay una presión legislativa en la Unión Europea, no solo en la Unión Europea, pero muy especialmente en la Unión Europea. ¿Cómo responde el sector, la industria, a esta cuestión más allá del imperativo legal? Bien, creo que cualquiera que escuche las noticias, que vea la televisión o que mire los anuncios en vallas publicitarias es consciente de que la cuestión del bienestar animal es objeto de marketing, de diferenciación de mercado, etcétera, etcétera. Esto es solo un ejemplo y he procurado además que el ejemplo no sea de aquí, de España, para dejarlo un poco más teórico. Pero además me va muy bien porque creo que ilustra una de las dificultades que tenemos en esta cuestión de la respuesta comercial y de la certificación, y es que a menudo la certificación, la respuesta comercial supuestamente relacionada con el bienestar de los animales, acaba siendo un poco confusa. Y si no, fíjense en el titular de este anuncio, venta de huevos de gallinas felices, más allá de las dificultades que tal vez pueda tener evaluar la felicidad en su conjunto en la gallina hoy por hoy, pero en cualquier caso el mensaje claramente nos lleva a pensar en bienestar animal de entrada y sin embargo, fíjense que después esto se combina o incluso se justifica con cuestiones que no están directamente relacionadas con el bienestar de los animales. Y ciertamente es algo de lo que tenemos que ser conscientes, tanto el consumidor como a veces la propia industria mezclan diferentes elementos. No quiero decir que no puedan tener sinergias esos elementos, pero en ocasiones esa mezcla no ayuda a la claridad. Bien, ¿por qué esa respuesta comercial con sus dificultades? Pero claramente ahí, ¿por qué esa respuesta comercial? Bien, como he dicho, porque a la opinión pública le interesa, también porque hay una relación entre el bienestar animal y el rendimiento productivo de los animales. Ciertamente la relación no es lineal, no es simple, pero tampoco es cierto lo que dicen algunos detractores del bienestar animal, de que si mejoramos el bienestar de los animales tenemos siempre menos beneficio económico. Eso es falso, en muchos casos es al revés. Y además, porque hay una relación muy clara, cada vez más clara, entre el bienestar de los animales y la salud del consumidor.
tanto en lo que a zoonosis se refiere, este estudio hecho en Suecia, que encuentra una relación negativa entre bienestar y prevalencia de Campylobacter, que es uno de los principales agentes etiológicos de zoonosis en la Unión Europea. Y una cuestión probablemente más relevante y más dramática, este informe del 2016, un informe conjunto de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y la EFSA, sobre estrategias para reducir la resistencia a los antimicrobianos. El informe dice que mejorar el bienestar de los animales a través de un manejo mejor debe considerarse una de las estrategias para reducir el uso profiláctico masivo de antimicrobianos que contribuye al problema de la resistencia a los antimicrobianos. Por lo tanto, preocupación de la opinión pública, efectos productivos y relación con la salud del consumidor son, desde mi punto de vista, los tres motivos por los cuales tenemos esta respuesta. Respuesta comercial variada con muchos esquemas de certificación. Y uno de los aspectos interesantes de estos esquemas de certificación es que requieren y han requerido el desarrollo de protocolos para evaluar el bienestar de los animales, y esa ha sido también una de las grandes contribuciones de la investigación científica de los últimos años a la ciencia del bienestar animal, desarrollar protocolos validados científicamente que nos permitan evaluar el bienestar de los animales. Estos son seguramente los protocolos hoy por hoy más conocidos en la Unión Europea y en todo el mundo para evaluar bienestar de vacas de leche y de carne, a cerdos y gallinas ponedoras y broilers, los protocolos a Welfare Quality, que de una forma u otra han sido adoptados por muchas empresas y cooperativas en diferentes Estados miembros de la Unión Europea, 4 principios de bienestar y 12 criterios de bienestar. Un aspecto interesante de estos protocolos Welfare Quality es que ponen énfasis en los indicadores basados en los animales, y esta es una cuestión en la que probablemente también nos queda mucho trabajo por hacer cuando se trata especialmente de bienestar de peces. Es una cuestión importante a mitad de camino entre la respuesta comercial y la investigación científica. Si queremos certificar, necesitamos protocolos de evaluación, y esos protocolos de evaluación tienen que estar formados por indicadores. Los indicadores de bienestar pueden ser de dos tipos: indicadores basados en el ambiente. Yo me fijo en todo menos en los animales, la temperatura del aire o del agua, en el espacio, en la dieta, en la iluminación, o me fijo solamente en los animales, comportamiento, aspectos, signos clínicos, etc. Estos indicadores son relativamente sencillos de medir. Es mucho más fácil medir la temperatura que cuantificar el comportamiento de los animales. Al ser más fáciles, son más baratos porque requieren menos tiempo y menos formación. El problema es que estos, que son los fáciles, no aportan información directa y necesariamente fiable sobre el bienestar de los animales. Y hoy por hoy, la inmensa mayoría de especialistas en el ámbito del bienestar animal coinciden en que para evaluar adecuadamente el bienestar de los animales necesitamos basarnos en indicadores de los animales: comportamiento, aspectos, signos clínicos, etc. Tenemos algunos de estos indicadores en el caso de los peces, pero probablemente este es un campo en el que hay que seguir investigando. Bien, y el último aspecto, y con esto acabo, para entender esa trayectoria y esa situación actual del bienestar animal en ganadería, es el fenómeno de la globalización. He hablado de dos filósofos, uno británico y otro francés. He hablado de la EFSA, he hablado del Comité Bramble, he hablado de la legislación europea, y alguien podría pensar, bueno, todo esto es Unión Europea o Europa, es que el bienestar animal es solo una cuestión europea, no, ni mucho menos. Cualquiera que trabaje en ganadería, por ejemplo, en vacas de leche, es conocedor de que hoy por hoy hay países de América Latina que en muchos aspectos están haciendo un mejor trabajo en bienestar animal que muchos países de Europa. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, algunos países del sudeste asiático están empezando a hacer mucho trabajo en bienestar animal, y el mejor ejemplo de esa globalización y de lo importante
que hoy es el bienestar animal en producción ganadera, nos lo ofrecen estas dos instituciones, la OIE y la FAO. La OIE es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Las siglas no corresponden porque antiguamente se llamaba Organización Internacional de Epizootias. Le cambiaron el nombre pero dejaron las siglas, por eso no coinciden. Y la FAO, como saben, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ninguna de estas dos organizaciones inicialmente tenía nada que ver con el bienestar de los animales. Esta con enfermedades infecciosas. Esta nació para erradicar el hambre del mundo, el hambre de las personas. Pues bien, hoy ambas consideran que el bienestar animal de los animales de producción es un elemento clave de su estrategia. Y así se lee en sus páginas web. La OIE tiene una sección dedicada a bienestar animal y la FAO tiene también algunas personas que trabajan en bienestar animal. Y la razón, insisto, es que ambas instituciones consideran que para garantizar la salud de los animales y incluso la alimentación, la seguridad alimentaria de las personas, es imprescindible considerar el bienestar de los animales. Y quiero acabar con una frase que aparece en la página web de la FAO, que dice: el bienestar animal es importante sobre todo por razones morales, sí, pero si queremos que progrese de forma pronunciada en los próximos años, es especialmente importante poner énfasis en aquellos aspectos del bienestar animal que se relacionan con otros problemas de la sociedad, como la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el desarrollo rural. Y creo que entender este aspecto es fundamental para que el bienestar en producción animal, incluyendo también acuicultura, tenga un futuro brillante como le corresponde. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Xavier. Pero vamos a dejar las preguntas para no acumular retrasos hasta el final de la sesión. Presento directamente, y no me voy a extender, al siguiente ponente, que es el doctor Lluís Tort, es catedrático de la Facultad de Biociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y es de sobras conocido en el ámbito del bienestar de peces y el estrés. Bien, muchas gracias. Yo voy a centrar un poco más pues la presentación respecto al bienestar animal en los peces, aunque hay algunos aspectos generales que, como veréis, tienen relación directa con lo que ha dicho Xavier. Entonces, bueno, en estos no voy a hacer énfasis, pero está mucho mejor explicado, ¿no?, por un especialista como él. Bien, esto sería un poco el sumario de la presentación, que es el bienestar aplicado a las peces, los consumidores, qué dicen los académicos, cuáles son los procedimientos de bienestar, cuál es la posición de los productores de peces, cuál es la perspectiva de los reguladores y qué creemos que piensan los peces de su bienestar. Bien, algunas definiciones, y esto conecta con aspectos que ha dicho Xavier. Es que cuando nosotros vemos la definición que dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, o bien vemos que es muy relacionado con aspectos de estrés, ¿no?, por un lado, pero también de salud. Y algunos, por ejemplo, bienestar animal en el MAPAMA, dice: un animal está en buenas condiciones de bienestar, está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad. Y eso, digamos, conecta directamente con los principios de los que ha hablado Xavier, ¿no? Pero si miramos las definiciones generales, por ejemplo, de la RAE, dice: conduce vida holgada, abastecida, conduce a pasarlo bien, con tranquilidad, o bien en salud, estado del ser orgánico, ejerce normalmente todas sus funciones. Por tanto, digamos, hay un aspecto así como genérico, global, de entendimiento de qué es el bienestar, que está muy relacionado con la salud y que está relacionado también con el estrés, ¿no? Bien, también respecto a los peces, ¿por qué, digamos, es importante el bienestar, ¿no? Aparte de la consideración genérica respecto a todos los animales, es evidente
que algunos ejemplos, por ejemplo, más de 3 millones de peces se utilizan cada año en educación, investigación, etcétera, solo en los Estados Unidos, ¿no? Los peces representan el 20-25% de todos los animales que se usan en investigación. Es decir, hay un elemento cuantitativo en el caso de los peces que cada vez cobra más importancia. Y veremos también en presentaciones sucesivas el volumen que implica todo lo que es la alimentación en peces y por lo tanto las industrias alimentarias relacionadas con los peces. Y Elena creo que va a hablar también un poco de esto, ¿no? En los peces, digamos, tienen también, respecto a lo que se ha dicho anteriormente, aspectos aplicados, ¿no? La situación de los animales puede, digamos, hacer que la producción sea mejor, por lo tanto, aspectos que pueden tener relevancia a nivel industrial. Y el hecho de que, también se ha dicho, los peces tratados de una manera con bienestar, pues pueden ser un argumento comercial, es decir, no solamente de producción, sino en la presentación al público puede generar un valor añadido y por lo tanto un precio también mejor, ¿no? Ya se ha dicho también cuál es la percepción del público y también empiezo con una serie de películas de estas con protagonistas de peces y hay una cantidad importante, ¿no? Por lo tanto, esta asociación de personalizar a los peces y también, ya lo has comentado si tú, ¿no? Que incluso tenemos t-shirts, ¿no? con estos. Y el elemento este que sale muy a menudo, ¿no? El hecho de que los peces tienen 3 segundos de memoria, ¿no? Que habría que reñir a la gente que lo diga a partir de ahora, no a partir de siempre, porque realmente es un elemento que estaba allí, ¿no? Pero que es una exageración. Entonces, hay muchos chistes de estos, ¿no? Y a lo mejor hay gente que aún se lo cree, pero realmente es evidente que los peces tienen memoria, bastante buena memoria, y veremos algunos ejemplos después, ¿no? Pero esta percepción del público pues, tiene estas situaciones, ¿no? En cuanto a los peces, una parte se reconoce estas capacidades de memoria, de aprendizaje, etc., y otras que dicen que no tienen nada de memoria, ¿no? Bien, y respecto a la incidencia, digamos, de las personas con respecto a los peces en particular, pues también lo ha comentado Situ antes, pues desde las personas que solo tienen la percepción de los peces como comida, ¿no? Prácticamente nada más, a todo lo que es producción, a lo que sería entonces ya peces para mirarlos y aprender qué hacen de ellos y para admirarlos, si crees, en el acuario, aspectos relacionados con el medio ambiente, aspectos relacionados con la pesca y, por lo tanto, peces relacionados con los deportes de este tipo, ¿no? Los investigadores, los que trabajamos con los peces, que ahí hay ya todo un elemento mucho más de implicación, o las personas que los tienen en casa y los acuariologistas, en los cuales también su relación con los peces es un poco ya más intensa, y finalmente pues las personas que ya los consideran animales, digamos, mucho más parecidos a nosotros y como sentientes, ¿no? ¿Qué vamos diciendo los académicos respecto a los peces? Primero, algunos elementos genéricos que yo creo que es interesante recordar. Primero, que los peces son la mitad de los vertebrados, es decir, la mitad de los, más o menos, con 8% y pico, de las especies de vertebrados que hay, ¿no?, en el planeta, la mitad son peces. Y eso quiere decir que es un grupo de animales pues muy, muy bien establecido, que ha colonizado gran cantidad de ámbitos, de ambientes, y que además son muy antiguos desde el punto de vista evolutivo.
lo cual quiere decir que tenemos un acervo genético muy importante. En algunos, digamos, ha habido duplicaciones del DNA hasta dos veces, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos una versatilidad muy importante que no se da en otros grupos animales. Bueno, por ejemplo, pues tenemos gran cantidad de peces que se han adaptado a aguas más calientes, aguas más frías. Tenemos animales, peces que pueden vivir fuera del agua, que son pulmonados o que resisten muy bien la sequedad. Tenemos peces que viven en el hielo, ¿no? Por lo tanto, realmente cuando hablamos de peces en el bienestar animal, pues a lo mejor nos centramos también en algunos grupos, los de investigación, los de acuicultura, etcétera, pero tenemos una variedad increíble de animales a los cuales a lo mejor podemos aprender mucho aún, ¿no? Pero además un aspecto también relacionado con los peces, quizá mucho más conocido en otros vertebrados superiores, que es la respuesta individual o incluso de grupo, que es diferencial. Aquí nosotros, este es un ejemplo de un trabajo que hicimos nosotros, ¿no? En los cuales pues, aquí hay la trucha, la cebra, el pez cebra y la dorada, y después de una serie de procedimientos de estrés, vacunación, etc., las dinámicas son diferentes. Hay unas respuestas parecidas, pero resulta que hay unas dinámicas muy, muy, muy diferentes de una especie a otra, ¿no? Por lo tanto, la variabilidad es, de una manera, una característica esencial en lo que serían los peces, ¿no? Otro aspecto relacionado entre el bienestar y salud sería el estrés, ¿no? Si queréis, el bienestar sería una cara de la moneda y la otra cara sería, quizá no la enfermedad, que es un estado un poco más fácil, pero sí el estrés en general, ¿eh? Y pues aquí tenemos lo que sería pues esta situación en la cual pues una situación de bienestar o una situación de enfermedad, y es a veces es en el medio en donde hay un factor estresante el que hace que pases de una situación a otra. Cuando el animal está en unas condiciones estresantes es cuando tiene menos energía, es cuando tiene más problemas para sobreponerse, y por lo tanto es cuando los patógenos aprovechan y pasarían a esta situación, ¿no? Al mismo tiempo también, en este sentido, ¿qué pasa? Pues que la capacidad homeostática o la capacidad de resistencia, digamos, de mantener las variables fisiológicas de los animales, pues cuando hay una situación de challenge, de estrés, etc., pues lo que pasa es que mientras la intensidad y el tiempo del factor estresante se mantenga, vamos a tener una resistencia menor a esta situación, y por lo tanto ahí va a poderse instalar pues un patógeno, una enfermedad, etcétera, ¿no? Y otro elemento importante también de contexto en relación al estrés y al bienestar es que si en general el animal tiene toda una serie de elementos, digamos, de gasto energético, que sería su capacidad energética global para la tasa metabólica basal, la digestión, la locomoción, el crecimiento. Cuando hay, por ejemplo, un periodo de reproducción, en los peces se ve claramente cómo pues se reduce el crecimiento o se para, pero cuando hay una situación de estrés, enfermedad, una situación de no bienestar, pues tenemos una capacidad energética menor o a lo mejor unas necesidades que no el animal no puede digamos mantener, y por lo tanto ahí entran los problemas. De ahí viene que dentro de los elementos de bienestar pues necesitemos también todo lo que sería la cantidad de energía, que quiere decir de comida, de capacidad pues de relajarse, ¿cierto? De este tipo de elementos que pues, serían parte de esto, ¿no? ¿El estrés es siempre bueno o siempre malo? Pues no necesariamente, ¿eh? A veces
tal como hemos dicho, los peces son capaces de aprender y por lo tanto a veces unos estreses que no sean duros pueden hacer que el animal aprenda y las próximas experiencias las pueda sobreponerse con más rapidez, ¿eh? Y esto es un elemento que a veces pasa, ¿no? Finalmente, también respecto a aspectos generales del bienestar y el estrés en los peces, es que siempre la respuesta es muy compleja. Y normalmente tenemos el sistema neuroendocrino, ¿no?, en marcha cuando hay una situación de este tipo, pero conectado muy íntimamente con el sistema inmune. Y estos tres sistemas reguladores están continuamente en conexión. De manera que no es extraño, lo que hemos visto, que cuando hay una situación, digamos, que no es de bienestar, que hay estrés, etc., lo que después suele pasar es que el sistema inmune pueda quedar afectado y, por lo tanto, la presencia de enfermedades, etc. Bien, también decir que respecto a las situaciones de estrés, también hay una gran cantidad de respuestas que son variables. Aquí, por ejemplo, es el mismo experimento que hicimos con algún colega americano, ¿no?, con muchas especies, el mismo tipo de estrés, ¿no? Y fijaros que la respuesta de la hormona cortisol puede tener una variación increíble, ¿eh? Entonces, depende de cada animal que cómo afronta una situación de estrés, una situación de challenge, de enfermedad, etcétera, y por lo tanto de resistencia o de presencia de bienestar o no. Bien, si entramos ya en la parte más relacionada con el tema quizá central ahora mismo en la discusión en los peces y el bienestar, es el tema del dolor, si pueden sentir dolor o no, ¿no? Y voy a hacer algunas consideraciones de lo que últimamente, digamos, se ha estado discutiendo en los últimos años en los peces. En todo caso, después seguramente habrá más intervenciones desde este punto de vista. Pero, en general, la discusión que se ha centrado últimamente ha sido, pues bueno, los peces sería este tipo de cerebro, en fin, los mamíferos, los humanos, estos, ¿no? Aquí tenemos pues el cerebro bajo, el medio y la parte de la corteza. Y vemos cómo, claro, la diferencia entre un humano o una trucha de los volúmenes de zonas del cerebro que pueden hacer diferentes funciones, pues es muy, muy diferente. Y ahí se ha centrado mucha parte de la discusión de hasta qué punto los peces pueden procesar ciertos comportamientos, pueden aprender o no, etc. Básicamente en estos aspectos, ¿no? Tal como ha dicho Xavier, esto se va, digamos, poco a poco se ha ido dejando de lado, puesto que hay cada vez más evidencias de que, en fin, la forma, el volumen no hace la cosa, sino que realmente los peces quizá en otras partes del cerebro pueden hacer lo que en los vertebrados superiores se hace en esta zona de aquí. Pero de ahí sale, digamos, toda la discusión a favor de que los peces pues, procesen el dolor o no procesen el dolor, en el hecho de que haya estructuras del cerebro que puedan hacer esta función. De hecho, algunos elementos que sí que se han demostrado, y hay que decir que en el transcurso de los últimos 20 años, pues las evidencias se van acumulando a favor de que haya las estructuras y los centros que puedan hacer esto. Eso es un patrón, ¿no?, y que se va viendo. Aquí, por ejemplo, son receptores de tipo de dolor que tiene, en este caso, la trucha, ¿no? Y también hay otros tipos de receptores en la línea lateral. Estos serían receptores que son del mismo tipo que tenemos los humanos, de receptor del dolor. Y también tienen los peces fibras C y fibras
delta a delta, que son las mismas, también el mismo tipo de fibras que conectan los receptores del dolor con el cerebro. Por lo tanto, en principio, los receptores y las vías parece ser que son las mismas, ¿no? Y por lo tanto, ahí tendríamos, serían los equivalentes a estas fibras de aquí, ¿eh? De los humanos. Respecto a la cognición, hay muchos más elementos ya publicados, ¿no? De los peces, en los cuales se ve la capacidad, pues, de los peces de aprender, de recordar, etcétera, ¿no? Y de hecho lo de los 3 segundos de memoria, pues es realmente muy fácil de desmontar, ¿no? Puesto que hay pues digamos, pueden tener lo que se llama memoria declarativa, que puede afectar después al comportamiento, por lo tanto un aprendizaje que después genera respuestas diferentes en el futuro, ¿no? Hay elementos que se han demostrado en que la memoria puede ser de un con específico o de una especie diferente cuando haya habido una lucha, que los pueden recordar después. Los que tienen acuarios saben perfectamente que cuando se da la comida, pues en un sitio determinado, pues cada día los peces saben exactamente dónde ir a buscar la comida. Aquí está el Javier Sánchez, que te hicieron los comederos estos automáticos y los peces aprenden a ir allí a la palanca para darle y para dar la comida, por lo tanto saben y aprenden cómo montarse y cómo alimentarse de una manera autónoma casi, ¿no? Por tanto, hay muchos ejemplos de estos e incluso ha habido publicaciones que lo que han visto es que hay peces que cuando hay una batalla entre dos peces de la misma especie por un territorio, hay peces que son más agresivos en este sentido, si hay un tercero que lo mira, depende de quién gane, el tercero va a pelear o no por el territorio. Es decir, son capaces también de analizar una batalla, ¿no? Y decir, pues yo voy y entro o no, por si el otro es más grande o si el otro es, ¿no? Y esto también se ha demostrado. Por lo tanto, en principio, todas estas habilidades de memoria, de cognición, parece que están bastante demostradas, ¿no? Otro aspecto que también se ha analizado y que es muy interesante también de comprobar es que todo lo que son los efectos de los opioides, por lo tanto de analgésicos, etcétera, también se han analizado en peces y se ha visto que tienen una respuesta muy parecida, ¿eh? Por lo tanto, cuando se administra un ácido cerca del pez, pues tienen una reacción aversiva pues muy clara, obviamente, ¿no? Eso quiere decir que algo ven, que algo notan, ¿no? Y por lo tanto puede ser dolor, puede no ser dolor, pero hay esta reacción, y cuando se administran opioides esto desaparece o se mitiga, lo cual quiere decir que estos fármacos actuarían de la misma manera que actúan en los vertebrados superiores. Y eso es una de las evidencias quizá más claras respecto a que podría haber pues algún tipo de percepción del dolor, etcétera, ¿no? En un sistema parecido. Bien, respecto de esto, yo acabo con un repaso de las últimas polémicas, ¿no? De hecho, el debate ha sido siempre entre la gente que dice que sí, que los peces, la gente, quiero decir, los investigadores, que dice que sí, que tienen una serie de capacidades, etcétera, etcétera, pero que no se ha acabado de demostrar que realmente lo que sientan sea dolor, ¿no? Sino que a lo mejor es aversión, lo que puede ser es otro tipo de, pero no necesariamente una función, digamos, equivalente a los humanos, ¿no? Bien, quizá la última polémica de los últimos 2 años ha sido
Lynn Sneddon en el Reino Unido, que quizás es la que más ha liderado los aspectos estos relacionados con la investigación y que básicamente digamos, defiende esta posición de que en principio todas las evidencias dicen que los animales, los peces pueden sentir dolor y que prácticamente pues, todos los experimentos estos que se han ido haciendo irían demostrando esta cosa, ¿no? Este elemento. Dice que podemos no esperar que el procesamiento de los peces sea el mismo que el de los humanos o de los vertebrados superiores, ya que las estructuras diferentes, pero sí que lo hacen, ¿no? Hay un trabajo reciente de Javier López Luna, que está también en el equipo de Lynn Sneddon. Él demostró que después de 5 días de fertilización, las larvas de cebras responden al ácido en la misma manera que los adultos. Esto ya lleva la discusión un poco más atrás, desde el punto de vista de lo que es la, ¿no?, la maduración, porque si hasta ahora pues, las larvas pues, podíamos trabajar con ellas, a lo mejor habrá que empezar a ver si, hasta qué punto eso es un elemento que también habrá que ver, ¿no? En todo caso, a partir de estos últimos trabajos, hubo otros investigadores, por ejemplo, Ben Diggles de Australia, que critica algunos de los aspectos de los trabajos de la gente que ha trabajado en welfare, ¿no? Y, de hecho, uno de los que critica o que ha criticado es de Sonia Rey, que está por aquí. Y después, si acaso, he tenido la fortuna de que por cuestiones haya podido venir. Pero Sonia ha trabajado últimamente en temas de comportamiento, en temas de fiebre, en temas de, bueno, de percepción, etc. Y alguna de las críticas que hacía el Bendigres es a algunos aspectos de estas publicaciones, ¿no? Básicamente, mirando que había algún detalle que no había acabado, digamos, de mirarse, por ejemplo, que si ponías en un ácido pero no mirabas la calidad del agua, el conjunto de los elementos del agua, podía ser que esto no fuera definitivo, etcétera, ¿no? Bien, hay elementos de estos en que están en discusión y, por lo tanto, aún ahora todavía existen estas dos escuelas, ¿no? La que dice que sí, que sería equivalente a los humanos, y los que dicen que no, ¿no? Como he dicho antes, quizá las evidencias van en favor de los primeros, porque cada vez se va acumulando más, pero en todo caso vemos que estamos en este punto. Bien, respecto a los que dicen los o qué procedimientos habría que hacer para mantener pues, la situación de bienestar animal, pues básicamente lo que ha comentado también al principio el Situ, ¿no? Todos los elementos de transporte, comida, enrichment, el espacio, etc. Básicamente, en este sentido, muy relacionados ya más en temas de producción y en temas de salud, ¿no? Que es, digamos, en los peces no hemos llegado aún en esto de ver qué sentimientos positivos, etc. En cambio, sí que en los aspectos de bienestar, de indicadores de bienestar, pues básicamente lo que es la industria necesita este tipo de elementos más relacionados con el bienestar-salud, ¿no? Y algunos de los indicadores, pues tenemos el cortisol, por ejemplo, en el agua. Estos son experimentos que no necesitan, sacar al animal del agua y, por lo tanto, una situación de estrés, por lo tanto, de bajada del bienestar, sino que podrían ser elementos de control de la respuesta del animal o del conjunto de los animales, pero en el agua. Después tenemos también trabajos que se han hecho respecto de comportamientos que pueden ser indicadores de bienestar animal en peces. Tenemos también trabajos respecto a la densidad de los animales y la respuesta de estrés también.
la densidad siempre ha sido en los peces uno de los criterios. Y algunos de los trabajos más recientes, este es de hace poco, pues estos, si acaso, son un poco más peculiares, pero con animales que tienen un pequeño sensor aquí, bueno, los hay más pequeños y más grandes, pero, por ejemplo, aquí se puede ver la tasa cardíaca, cómo esto es los diferentes cambios que hay, pues cuando los agrupas, cuando los haces nadar más rápido, cuando los pescas, etcétera. Es decir, hay sistemas cada vez más sofisticados también de ver o comportamiento grabado o bien elementos de estos que puedes monitorizar, ¿no? ¿Cuál es la posición de los productores, sobre todo en relación al bienestar en peces? Ya sé, lo veremos después también respecto a básicamente a la industria acuícola. Pues mantener la salud, ¿no? Y por lo tanto, cómo se diseña las granjas, cómo, ¿no? cómo sería pues, toda la parte del espacio, etcétera. Los aspectos profilácticos, el control ambiental, calidad del agua, el tema de las densidades y de las manipulaciones que tendrían que hacer, ¿no? Y después aspectos relacionados con el transcurso del tiempo mientras se tienen los animales en la granja, ¿no? El problema del crowding otra vez, la inmunidad, que no es lo mismo en peces más jóvenes o más pequeños que en peces más grandes, el tema del crecimiento, ¿no? Y después, al final, pues toda la parte de pesca, captura y eutanasia, ¿no? Este no me corresponde a mí, pero es para decir también que en el caso de los peces empieza a haber pues, toda una serie de, para la industria, de sistemas de acreditación. Esto es una cosa que se va imponiendo y, por lo tanto, los productores están ya, digamos, preparándose para este aspecto, que en animales de granja está mucho más claro y hay muchas más certificaciones, pero en peces empieza. Por ejemplo, se comentaba que en el sur de España, en la zona de Mediterráneo Sur, pues que hay mucha gente de Gran Bretaña que está pasando o tiene una casita, está pasando las vacaciones, pues buscan la acreditación de los peces en bienestar, que a lo mejor aquí en España o en las zonas en estos supermercados puede no estar en marcha, ¿no? Y esto está pasando. Por lo tanto, será el argumento comercial. Y también, y nosotros tenemos ahora un proyecto en el cual estamos con Sito y otra gente de los países del sur de Europa, del Mediterráneo, para determinar cuáles son los Key Performance Indicators, los indicadores de rendimiento que los piscicultores necesitan para ver en el caso del rendimiento en general de los animales, pero también en particular del bienestar, cómo se podría esto mirar, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que necesitan estos industriales? Pues algunos elementos que les puedan dar una información cuantitativa y cualitativa de cómo están los animales, a partir de ahí poder hacer estas acreditaciones, por lo tanto, que pueden decir, pues mira, sí, mis peces están en bienestar, etcétera, etcétera. Y ahí tendríamos, pues, desde temas de mortalidad o de presencia de heridas, etcétera, en temas de, por ejemplo, de comportamiento, de movimientos, los temas de cantidad de peces por jaula, métodos de extracción, etcétera, el tema del comportamiento alimentario, el tema del comportamiento pues, de natación, etc. Y por lo tanto, habría toda una serie de indicadores generales de salud, de alimentación, de espacio de transporte, etc., ¿no? Que tienen que ser, y eso es lo que digamos, buscan, ¿no? Y se busca en el proyecto y en general en la industria, que sean, que se puedan hacer, es decir, que sean viables, que no sea una cosa tan sofisticada que sea inviable y que den una información para dar después una acreditación o un registro. Y eso, obviamente,
también es importante para la regulación. Y aquí, en una reciente intervención de la señora Pilar León del Ministerio, pues están en esta línea y, de hecho, están pues, siguiendo un poco todo lo que en Europa comentaba pues, Xavier, que se está, está haciendo también en peces, ¿no? Y, por lo tanto, pues, tiene el Código Sanitario para Animales Acuáticos, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos también el bienestar en peces de cultivo. Quizá ahora Marita, que acaba de llegar, ya lo puede comentar, ¿no? Tenemos también... digo, esto es lo que estas, los señores del Ministerio pues, comentaron, pues el Common Practice During Transport and Slaughter en el caso de los peces, ¿no? También están en contacto con el Eurogroup for Animals, ¿no? En donde parece que el Ministerio está atento a lo que está produciendo este grupo de Eurogroup for Animals, ¿no? Y hay una plataforma de bienestar animal en general y una subplataforma de peces que, digamos, controla un poco el Ministerio respecto a las normativas de piscicultura. Bien, finalmente yo acabo, bueno, citando otra vez a Elena aquí, porque... digamos, ¿qué creemos, con el aspecto este que también ha salido antes, qué creemos que los peces sienten, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tendríamos aquí un primer relato, que es el que hacía Elena Lara en La Vanguardia pues, este año, en el sentido de en fin, defender todos los aspectos de estos de bienestar y de el hecho de que los peces son unos animales con prácticamente, digamos, todas las propiedades en cuanto a comportamiento, a sentir, etcétera, pues del resto de los vertebrados, ¿no? También es interesante, y puse otra contra de La Vanguardia que salió hace nada, un mes y medio, una cosa así, en el que decía que este hombre ha trabajado en Japón y en animales de granja y venía a decir que bueno, que también un poco lo que ha dicho el sitio al inicio de que, bueno, que lo peor que podemos hacer es pensar que los animales o que los peces... Bien, ¿qué dice este hombre? Dice, bueno, no hay que asumir que lo que nosotros... pensamos de los peces es, en cuanto a que son animales pues, de la naturaleza y tal, siempre será verdad, porque los experimentos que había hecho él, dice, cuando tú dejas a animales que puedan ir a una instalación, digamos, de una granja, y ahí tienen la comida y tal, y no están mal, pues a lo mejor preferirán ir allí en lugar de ir a la naturaleza a buscarse su comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido decía dos cosas. Una, cuidado con asumir, digamos, aspectos, digamos, naturalistas, por decirlo así, porque puede no ser verdad, ¿no? Pero el animal puede escoger. Y segundo, es verdad que cada vez más, y esto lo ha dicho también Xavier, las instalaciones industriales son cada vez mejores en este sentido, más reguladas y con menos aspectos que van contra el bienestar animal, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, en primer lugar, yo creo que es bueno, digamos, estar de acuerdo con lo que decía Sneddon, que estaba en este acuerdo, en este sentido, en acuerdo con Diggles, en el sentido, bueno, aquí lo que necesitamos es acabar o continuar con la investigación, con el conocimiento respecto de las especies, etcétera, ¿no? Y ella citaba eso, digamos, estamos de acuerdo por lo menos en que tenemos que, aunque nos peleemos, ¿no?, científicamente tenemos que continuar con estas investigaciones, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, que cada vez haya más elementos de conocimiento sobre los peces. Este es un libro que salió el año pasado, el 2018, que habla del ingenio de los peces y está citando todos estos elementos de conocimiento, de habilidades, de memoria, etcétera, etcétera, de los peces. Y ahí, como pone
una gran cantidad de ejemplos de hábitats diferentes y de comportamientos, pues es interesante conocerlo y refuerza este sentido del conocimiento, ¿no? Pero también es verdad que en el futuro vamos a ver qué pasa con el resto de animales, ¿no? Los invertebrados no los hemos puesto, tenemos el tema de los crustáceos que está ahí, ¿no? El pulpo este que aquí hace incluso... como sabéis también, bueno, ya estamos hablando de la comunicación entre las plantas y tal. Bueno, esto ya queda, digamos, para otra ocasión. La Sociedad Catalana a lo mejor puede hacer otra jornada sobre estos aspectos y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Luis. Vamos a mantener el orden previamente establecido en el programa, porque la doctora Jiménez Candela ha conseguido llegar, por tanto, y estaba dispuesta, no está atacada. Y bueno, os quería presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Jiménez Candela. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho y es especialista en Derecho Animal. Y a destacar que tiene un máster en Derecho Animal, un máster internacional que ha puesto en marcha ella y, bueno, creo que es una ponente muy apropiada. Cuando quieras. Bueno, a todos muy buenos días, queridos compañeros, queridos colegas. Quiero disculparme por haber creado una cierta inseguridad en la presencia mía y agradezco la gran disponibilidad de mis compañeros organizadores de esta jornada. Eso funciona así, ¿verdad? Le puedes dar. Bien, a mí me corresponde hablar sobre la legislación del bienestar animal en Europa, en España, en Europa, y su aplicación a los peces. Y había pensado hacer. A ver cómo es. Sí, había pensado hacer un recorrido sobre acerca de algunos puntos que ya esperáis y algunos que a lo mejor quedan un poco muchas veces en la sombra cuando se tiene en cuenta, cuando se habla de legislación o de normativa jurídica acerca de los animales y en concreto de los peces. Así que he incluido en esta presentación una referencia a qué dice nuestro Código Civil, que como sabéis, en el derecho el Código Civil es como la columna vertebral del sistema jurídico, donde se crea la categoría qué es un animal o qué es un ente o qué es una sociedad, por ejemplo, para luego poderle aplicar la normativa que va unida a esa categoría. Así, en el derecho estatal hacemos referencia al Código Penal y a las comunidades autónomas, al derecho de bienestar animal, que es el gran corpus acerca del bienestar animal, incluidos los peces, y esto ha tenido algunas vicisitudes interesantes que vamos a ver, de la UE, de la OIE, y aunque no es cuerpo normativo, pero sí muy relevante, por el valor de recomendación altamente especializada de la EFSA, también haremos referencia a ello. En el fondo, lo que estamos buscando, cuando hablamos del derecho, aunque sea... Es una reducción a lo que es el derecho. Yo voy a tratar de ampliar esa visión. O sea, pensamos que el derecho es qué se protege, si lo pensamos, o qué se prohíbe. Y en estos dos parámetros es como el tándem derecho y obligación. Hay muchas parejas que son falsos amigos, esa es la verdad. Y un poco, o sea, estar acostumbrados a que detrás de, qué sé yo, o sea, de Aníbal viene Asdrúbal, por ejemplo, ¿no? O que Romeo va unido a Julieta, pues muchas veces lo que causa son distorsiones, porque Romeo, o sea, puede estar unido a Julieta o a otras Julietas o a otros Romeos. Es decir, que esa desestructuración de esas parejas obligadas ayuda mucho a despejar el campo. En fin, en último término, ¿qué cambios se han producido? Y por eso es por lo que estamos aquí. Bien,
Es verdad que los peces son una categoría jurídica para el derecho y que una categoría jurídica es un punto de referencia para el derecho para construir sobre ello. Pero aunque nos pueda parecer, y esto os va a llamar la atención, que es una categoría jurídica, digamos, nueva, en absoluto. O sea, los peces son una categoría jurídica muy antigua, de las más antiguas que existen. Solo que es verdad que es una categoría jurídica a la que podríamos ponerle este subtítulo, los grandes olvidados, porque han quedado ahí relegados a esta regulación que ahora voy a mostrar, pero sin que haya habido más avance, porque en un momento determinado la sociedad no lo ha demandado, no lo ha necesitado. Por esa razón, fijaros, en el Código Civil Español, en realidad estoy haciendo referencia a todos los sistemas jurídicos codificados, que, como todos sabéis, no son nada más ni nada menos que todos los códigos civiles, es decir, toda la normativa jurídica de toda Latinoamérica, es decir, de toda Europa, salvo el Reino Unido, toda Latinoamérica y Japón y Turquía. Es decir, que cuando hablamos de la regulación que vamos a ver ahora, es la que se aplica en todo ese inmenso ámbito geográfico. Y el common law, que es el derecho propio, ese derecho, esa vértebra del derecho que está en el Reino Unido, por lo tanto, en los Estados Unidos, en parte de Canadá, Australia, no hay diferencia justamente en este punto, en la categoría jurídica de los animales y, por ende, de los peces. Sin más preámbulos, esto, el derecho hace referencia a los animales cuando se refiere, fijaros, yo le he puesto un subtítulo a esta referencia, que es la propiedad. Lo que más le preocupa al derecho sobre los animales es cómo yo me apropio de los animales. No en el sentido de cómo me hago de un pez una mascota, ¿verdad? Un animal de compañía, pero yo, ¿cómo adquiero a los peces? Pues eso, o sea, a los peces son animales salvajes, silvestres, y para el derecho se adquiere la propiedad por el sistema más primitivo, más directo y con menos, digamos, ceremonias, que es la ocupación. O sea, que ocupar significa entrar en un sitio, ¿no? O sea, yo entro en un piso, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, se ocupa un pez? Pues a través de la pesca. Es decir, que para el derecho la primera preocupación que existe para los peces, sobre los peces, es ¿qué son? Porque claro, o sea, imaginaros cuando se crea la categoría jurídica de los peces, estamos hablando de tiempos muy remotos, pero es una categoría que aquí lo he puesto, aunque se consolida, y nosotros la conocemos en el siglo XIX a través del Código Napoleón. Es que hasta el siglo XXI estamos con esa misma categoría, ¿eh? Es decir, que para el derecho, básicamente, los peces son bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño. Son cosa de nadie. Y eso, fijaros, que ese matiz explica muchas cosas del tratamiento de los peces y de la regulación de los peces, de la actual haremos referencia después. Ese es el punto principal. Si nosotros cambiáramos eso, tendríamos una aproximación mucho más exacta y podríamos introducir más variantes a esa legislación abundantísima que hace referencia a los peces y que parte, es decir, se entrecruza con esta columna vertebral que es inamovible de momento. Bueno, salvo que las elecciones, o sea, nos deparen otras suertes. Fijaros este artículo 613, es del siglo XIX, claramente, pero es mucho más antiguo. Palomas, conejos y peces, que no tienen nada que ver unos con otros, ¿verdad? Que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente a otro distinto dueño, serán propiedad de este, es decir, el traslado de la propiedad. Hay que decir que antes de este párrafo hay tremendos y abundantes párrafos, tremendos porque son divertidísimos, referidos a las abejas. Aquí los peces, palomas y conejos que pasan a otro criadero se hacen inmediatamente del dueño. En cambio, una abeja, señores, no. A una abeja la puedes perseguir
todos los días hasta que alcances el enjambre, salvo que en dos días, porque estés cansado, interrumpas la persecución. O sea, fijaros este régimen jurídico, es muy interesante. Por lo tanto, esa es nuestra visión de los animales. Nuestro, podríamos decir, ADN está inspirado en esto. Nosotros estamos plenamente convencidos. Bueno, os voy a decir más. Es que los criaderos de palomas, peces y conejos, o sea, incluidos los palomas, peces y conejos, son del dueño del suelo. Es decir, se traspasa el suelo, se traspasa, o sea, los animales, tal cual, con toda naturalidad. O sea, que no tienen entidad propia. O sea, son lo que llaman los franceses un meuble par destination, es decir, inmuebles por destino. Este por eso, o sea, el derecho se fija principalmente en los animales, en los peces, por el derecho de caza y pesca que se rige por leyes especiales. Leyes, por lo demás, como sabéis, tremendamente antiguas, o sea, de las más antiguas que hay, y que ahí siguen, con muy pocas variaciones. Otro aspecto interesantísimo, o sea, es cómo se fija el derecho penal y la legislación autonómica en los animales y en concreto en los peces. Y aquí el subtítulo que le he dado a esta referencia es el de la vulnerabilidad. Si el anterior es la propiedad, aquí el punto crítico es la vulnerabilidad. Es decir, al Estado, por oficio, porque es el Estado, le corresponde la protección de los vulnerables. Es decir, vulnerables son tanto seres humanos como animales, por supuesto. Es decir, niños, ancianos, mujeres en situación de peligro, pero también los animales. Y el Estado tiene por oficio que protegerlos, que defenderlos. Es decir, que castigar cuando hay, hay un punto, ¿verdad?, en el que el acto lícito pasa a ser ilícito y es punible, pero también velar por el cumplimiento, fijaros aquí, de las normas relativas al bienestar de los animales. Esto es algo que en nuestro derecho, aunque se ha ido introduciendo de forma más o menos tímida, porque igual que la regulación del derecho civil es muy antigua, ya de siglos anteriores, y en el XIX cuaja en estas expresiones, aquí ha habido, en el Código Penal, en concreto en el Código Penal español, ha habido grandes cambios. En los últimos 10 años es el código que más se ha cambiado, nada menos que 3 veces. Y la última, el año 2015, la ley orgánica del 2015 de 30 de marzo, en el que de los artículos 332 a 337 se introducen la protección de la flora, de la fauna y de los animales domésticos, dejando aparte los animales domésticos que aquí no nos compete porque los animales, los peces están dentro de la naturaleza de animales salvajes, sí que entran en la protección de la flora y de la fauna. Lo que conecta a los peces, cosa que ellos no saben, pero que lo deberíamos de pensar, son la única especie, ¿verdad?, o sea, junto con las demás pertenecientes o que consideramos pertenecientes a la flora y a la fauna, los conecta con una protección constitucional de la que carece el resto de los animales en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico contempla la protección de la flora y de la fauna ya en el año 78, ¿verdad?, cuando la Constitución, o sea, trabajosamente vio la luz, se pensó en que no estaba mal, ¿verdad?, introducir la protección de ese elemento, cuando constituciones anteriores o incluso, por supuesto, muy anteriores, digamos, la Constitución en la que se inspiró la nuestra, la alemana, habla de la protección, de la obligación del Estado de proteger la naturaleza para las generaciones futuras. Mandato fuerte, muy bien construido, que por supuesto no existe para nosotros. Lo nuestro es mucho más diluido, pero tomando eje de esa protección, se explica en estos artículos. Claro, es una regulación muy poco, que necesitaría mayor explicitación. Tener en cuenta que cuando se cometen delitos de este género, el máximo de penalización que se puede, la máxima pena que se puede atribuir son prisión de 4 a 6 meses. Por supuesto, antes hay multas,
de todos los órdenes que quieras. Pero fijaros que actos que afecten a especies en peligro de extinción, sin especificar, es tremendamente amplio. El 334 es fauna, ¿verdad?, silvestre, tráfico, alteración del hábitat o dificultar la reproducción o la migración. O sea, es delitos de los que, como ahora veremos, se puede sacar muy poco. Y realmente la gente, nosotros, los ciudadanos que somos, los que apoyamos al Estado en esa labor de vigilar y de proteger a los vulnerables, nos dan muy poco margen para colaborar. Por último, el 335, que es un clásico, carecer de título habilitante para actividad marisquera o acuícola. Esto es muy divertido, ¿verdad? Pero que en el Código Penal esté plasmado así, en el 335, pero de ahí deviene, ¿verdad?, todo el resto de la regulación, lo que podríamos decir encaja con el resto de esa regulación más proteccionista, más próxima. Por supuesto, aquí, si os fijáis en algo, tanto en el Código Civil como en el Penal, no hay para ninguna referencia al animal. Es decir, sino actuaciones del ser humano respecto de los animales. ¿Cómo adquiero al animal? Pero el animal aquí está ausente. No se dice ni qué es ni cómo es, salvo que es una especie a proteger. En el derecho estatal, en el cual podemos incluir todo lo que en nuestro derecho ha tenido que incorporar como miembro que es perteneciente a la UE, influye, por supuesto, también, o sea, toda la regulación y recomendaciones de la OIE, así como aquellas, sobre todo en tema de peces, recomendaciones explícitas hechas por EFSA a petición de la Comisión Europea. Y aquí el subtítulo de esta parte es interesante porque aquí cambia el chip. Aquí es la industrialización. Es decir, el que de los peces se haga o se convierta en una industria de abasto para distintas utilidades, es lo que hace que esta tenga ese espectro y esa configuración, este tipo de legislación. Es decir, que si vamos a hacer, por abreviaros un poco esta parte que es y hacerla un poco más amena, yo diría que se puede hacer una cronología de esa protección dentro de la era o bajo la égida de la industrialización. Está, por ejemplo, del año 88 el convenio para la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, que, ¿verdad?, está ratificado por España y que obliga a seguir sus recomendaciones. Más interesante, mucho más interesante y muy sujeto a grandes críticas, es esta Directiva General de Agricultura del año 98, que en el artículo 3 dice: tomar todos los pasos necesarios para asegurar el bienestar de los animales, y ahí están incluidos los peces. Aquí está la transcripción, bueno, aquí está el texto original, esto es una traducción libre. Este es un artículo muy importante, muy, muy importante, porque aquí hay una visión, o sea, una interpretación más próxima, fijaros en esta frase, que no es ninguna, no está puesta al azar, tomar todos los pasos, ¿no?, es decir, ensure, ¿no?, the welfare of animals. Fijaros que esto, para, ¿verdad?, dice el texto, para que no se les cause unnecessary pain, suffering or injury. Es decir, que aquí lo que se está contemplando, la obligación que se establece, es verdad que está, por decirlo así, deja con un poco insatisfecho el que se tomen todos los pasos necesarios, pero ¿qué pasos son los necesarios? ¿Y quién tiene esa obligación? ¿Quiénes son los órganos encargados? Es verdad que es una gran inspiración, ha servido de mucho, ha sido el punto de quiebra, o sea, esta directiva, para todo lo que está ocurriendo ahora, ese artículo 3, pero está después de que en el 2009, estamos hablando de muchos años, del 98 al 2009, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, el llamado Tratado de Lisboa, diga en el artículo 13, en su primera parte, una exposición modélica, si vosotros queréis, que
todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen como obligación ineludible en todo lo relativo a la agricultura, a la pesquería, al transporte, a los animales, a la experimentación, adaptar sus legislaciones internas al hecho ineludible, al dato ineludible de que los animales son seres sintientes. O sea, se ha hablado de pesquerías, como acabo de decir. Por lo tanto, ese es un artículo programático de una enorme importancia que ha recibido, por lo que se refiere a los peces, muy poca atención, por parte de los juristas me refiero, relativamente muy poca atención. Se ha pensado más en todo lo que es, bueno, aquí se explica ahora lo que vamos a ver, ¿verdad? Es decir, esa segunda cronología que hace referencia al código, ¿verdad?, de animales acuáticos de la OIE, al reglamento de la UE relativo al transporte o al reglamento relativo al sacrificio. Todo esto deviene, ¿verdad?, es una preparación en el que en el 2009, que ya llevaba mucho tiempo barajándose esta idea del artículo 13 de que son seres sintientes, que los animales son seres que experimentan dolor, estrés, gozo, alegría, emociones positivas, negativas, todo esto es lo que podríamos llamar el bloque, o sea, que explica la pormenorización de estas regulaciones. Yo no me voy a entretener ahora, porque está a disposición de cada uno, en todo lo que se refiere a la regulación de transporte de peces o sacrificio de peces, lo cual es muy problemático. Pensar que hay el aturdimiento en todas las especies que no sean los peces es obligatorio. Y ha habido grandes, como sabéis muy bien, avances, o sea, en cómo practicar mejor el aturdimiento antes del sacrificio. En tema de peces, digamos que este es un tema bastante menos tocado o insuficientemente o con una necesidad, a mi parecer, de revisión. Por lo demás, el Código de Animales Acuáticos de la OIE sienta principios generales y también se refiere, aquí ya sí, fijaros, o sea, el código se refiere a los animales que están, los animales de granja, es decir, las explotaciones acuícolas y, por lo tanto, el transporte y el sacrificio de las mismas. Esto dibuja un panorama que se completa con una serie de informes que la Comisión Europea, para implementar toda esta legislación, fijaros que solamente señalo lo que podríamos llamar bastiones, de una forma comprensible o para aproximarnos mejor. Es decir, esos 9 informes científicos de la EFSA, que no tienen, por supuesto, valor normativo, como es natural, sí que tienen, es como, como se dice en derecho, bueno, sería muy peligroso desoír a tan alto tribunal, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Como con las sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo. Sería bastante peligroso, sería osado, o sea, el que se desoyeran estos informes científicos que se refieren a una serie de concreta de especies, además de otro tanto, ¿verdad?, referido a cómo refinar, cómo aproximar, cómo, porque sí que es EFSA consciente en el 2012 de que toda esa legislación, como lo diré ahora al final, o sea, necesita para su adecuada implementación una aproximación y un refinamiento que no tiene. Es decir, por tanto, también se refiere a la matanza y al sacrificio en general de los peces y, como veis, o sea, a una serie de especies de peces. Nosotros en el derecho, aparte de la legislación, también tenemos indicadores. Es decir, nos gusta mucho usar esta palabra porque la hemos robado vosotros, como dicen los italianos, la hemos mutuado, la hemos tomado prestada. Esto de los indicadores nos fascina porque ahora nos damos cuenta de que a la jurisprudencia, algo tan serio, tan lleno, ¿verdad?, de puñetas, o sea, de, pues realmente, o sea, en el sentido físico, ¿verdad?, que llevan,
pues realmente es muy interesante que la jurisprudencia es un indicador de cómo se aplica el derecho, de la eficacia de las normas. Y es un indicador seguro, es decir, es de los fiables. Fijaros que en España hay 4 sentencias relativas a peces, delitos contra la fauna silvestre, emitidas entre los años 2016 y 2019, la última del 2019. Una sola sentencia en los países europeos, que es una de Italia del 2017, que ahora os explicaré, referidas a peces sobre mantas de hielo y también, no, las langostas no tocan hoy, o sea, pero tiene que ver con esta de langostas. Y ninguna sentencia del Tribunal de la UAE relativa a peces. Es decir, que si esto es un indicador muy pobre. Quiere decir que, ¿cómo llegan los casos a los tribunales? Pues porque la ciudadanía denuncia. Es decir, usted y yo y el de más allá y el que pasa por la calle y el que coge el taxi, el que está en el autobús. O sea, la jurisprudencia, nosotros somos los que le damos trabajo. Entonces, yo recuerdo cuando empezamos con la web de Derecho Animal, que tiene una base de datos inmensa, consultándola estos días, nosotros cuando la construimos no pusimos el término peces, pusimos pesca, y eso ya es indicativo. O sea, que en el 2009 los peces no figuraban dentro de nuestra órbita de interés. ¿Pero por qué? Mirad, un poco antes, en 1983, Tom Regan, que es un filósofo americano muerto el año pasado, tiene una obra de las que se consideran ejes, o sea, de los principios éticos y del cambio de visión acerca de los animales en la actualidad, junto con la obra de Peter Singer, Animal Liberation. Tom Regan, en 1983, es un autor tremendamente respetado. Y su hallazgo es, o sea, bueno, aplicar, por supuesto, otros principios filosóficos ya anteriores, pero con un lenguaje moderno y con un lenguaje entendible. A los años 80, dice, los animales son y tienen esa dignidad intrínseca, son sujetos de una vida. Y dice, son sujetos de una vida, mamíferos, aves, y aquí está lo interesante, y probablemente peces. Es decir, de 1983 a todo lo que estamos viendo ahora, ha transcurrido una evolución impresionante, pero que, sin embargo, sigue sin mover esos indicadores. Os decía que en el 2009, ¿verdad?, cuando empezamos con la... editamos, aunque llevamos 2 años anteriores de preparación, es decir, que la iWeb empezó en el 2007, peces, la palabra peces no se incluyó, el buscador peces no se incluyó, esta pesca. Teníamos muchos problemas para encontrar sentencias. No teníamos sentencias. Queríamos hacer una base de datos sobre legislación y jurisprudencia sobre derecho animal y derecho de bienestar animal y no teníamos sentencias. O sea, teníamos legislación a punta de pala, ¿no? Había meses que decíamos, este mes tenemos una sentencia, tenemos 3. Ahora hay meses que tenemos del orden de 30 a 60 sentencias nuevas sobre animales. Es decir, no solo maltrato, es decir, sino sobre todo tipo, digamos, de cuestiones que han llegado a los tribunales. En aquellos años, la custodia compartida de animales ni se contemplaba, por supuesto. La reclamación de daños morales ni se contemplaba. Es decir, que eso que para el resto de los animales hoy es, digamos, común y es lo que se espera, respecto de los peces, es un panorama muy triste, muy escaso. Es decir, que si llegan algunas, pues lo que pasaba entonces, esto, aquí al cajón y aquí al cajón, hasta que llega un momento en que se impele a que, o sea, se tome interés a que los peces figuren también dentro del horizonte mental del ciudadano medio, aunque no se crucen con ellos por la calle. Quería explicar esta sentencia, que es muy interesante, de Italia, porque es la primera sentencia en el mundo emitida para prohibir que en los mercados italianos se exhiban los peces vivos encima de mantas de hielo. Porque los peces que saltan y atraen a la gente para que compre, mira qué vivos que están, lo que están es congelándose. Y eso está prohibido.
Esa sentencia, una sentencia del 2017 muy innovadora, fue posterior a una también de Italia, en la cual se prohíbe, aquí las langostas ya sé que no entran, pero permitirme que las introduzca porque fueron dos sentencias gemelas, ¿no? Se prohibió que en los restaurantes se exhibieran acuarios donde se ven a las langostas que luego te vas a contar y dices, esa que me está mirando, y que están atadas sus tenazas con cinta americana. Ni van a tener las tenazas atadas, ni y han desaparecido los acuarios. Yo estaba hace unas semanas en Roma, ya no hay. O sea, eso ha desaparecido. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a que determinadas formas, digamos, de respeto que se deducen de todo lo anteriormente dicho, van también a entrar no solamente a nivel de camiones que transportan a los peces, sino a nivel del consumidor que va a un restaurante y ve un pez, no va a ver el pez que se va a comer. Lo mismo que hemos publicado hace poco un artículo sobre ese turismo de atunes en el que primero te montas y juegas con el atún y luego te sientas en el chiringuito y te lo comes. O sea, todo eso entrará en la vida diaria. Es decir, hasta ahora no está regulado. Bien, después de esto quería decir que todo este movimiento no está ausente de un hecho fundamental. Y es que esa evolución que estamos viendo, o sea, ese progresivo interés, cuidado, o sea, digamos, familiaridad o cotidianidad con los peces, está amparado dentro de un movimiento bastante más amplio que se llama descosificación de los animales, en el que, como veis, hay dos grandes fases para pasar de que los animales sean cosas a seres sintientes. Y en esa cronología, que empieza en el 88, casualidad, en Austria, a lo máximo que se atrevieron nuestros serísimos y muy juiciosos colegas austríacos, fue decir, los animales no son cosas, nicht sagen. Bueno, organizaron un lío monumental porque los jueces no saben cómo aplicar una categoría negativa. No sabemos, no sirve para nada. Pero ahí quedó que incluso, o sea, en esa sección queda Cataluña como gran pionera, como ha sido en tantísimos otros aspectos, que cambia el libro 5, el título 5 del Código Civil catalán, para decir, los animales aquí no son cosas, son no cosas. Bueno, es así. Y esto también explica muchas cosas. Fijaros que, bueno, no hablo. Francia, en cambio, es el primer país que, a la luz de todas estas experiencias vuestras, científicas, o sea, de la demostración inapelable del artículo 2009 del Tratado de la Unión Europea, son seres sintientes, Francia se atreve a decir los animales, puesto que la palabra sentencia no existe en francés, como no existe en castellano, son seres vivos dotados de sensibilidad. Y ahí es donde entra la sentencia en Francia. Y en Francia se han cambiado muchas cosas a partir de ahí. Acto seguido vino Colombia a toda prisa, en julio del 2015, pero sin leyes de acompañamiento, no ha servido para mucho, y Portugal, que ellos dicen con mucha gracia, no se enteraron de lo que estaban haciendo. Porque Portugal, efectivamente, cambia el código, un código tan antiguo como el nuestro. Sin embargo, en el mismo paquete había que reformar que el maltrato animal fuera delito en Portugal. Pero en las negociaciones dijeron, o A o B. A y B no puede ir. Es demasiado. Vamos a dar un susto a la población, que se nos van a poner todos, o sea, de punta. Así que no. O A o B. Y ellos dijeron, bueno, pues A. O sea, primero que no sean cosas y ya introduciremos. O sea que, siendo tan progresista la legislación portuguesa, sin embargo, el Estado no se ocupa de los animales cuando son maltratados. O sea, paradojas de que las construcciones tienen que ser armónicas y bien realizadas. En el fondo, lo que se llama entre nosotros en derecho animal turn, el giro animal, se apoya en tres fases, en la cual esta es la fase, ¿verdad?, de la dignidad, Tom Regan, etcétera, 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 Suiza, las no cosas, la sentencia en la que estamos ahora batallando y la de personalidad, que a lo mejor algún día llega. Lo dejo ahí solamente como, bueno, porque es bueno soñar, ¿no? O sea, con un pie en la tierra, pero es bueno soñar.
Solamente me quería detener ahora para ponerle, hacer el cierre de este resumen de lo que acabo de decir. El derecho, ¿qué es lo que no ha hecho y qué es lo que sí ha hecho? El derecho no ha hecho reflejar la diversidad del mundo natural. Es decir, no ha adaptado con agilidad la normativa a los cambios que se han producido. Esto es así. No ha aplicado el principio de precaución, el principio de cautela, que es muy importante, precautionary principle. A cualquier compañero jurista que vosotros le preguntéis, veréis que en tema animal, y especialmente en el tema de los peces, especialmente en el tema de los peces, no se ha aplicado ese principio, que es importantísimo. Es el, digamos, es un principio previo a la hora de dictar cualquier normativa, a ver, la implementación de la misma, es decir, vamos a ver, ¿con qué cautelas se ha de aplicar? ¿Con qué medidas acompañatorias se debe implementar? Esto especialmente no se ha hecho en tema de animales. Y luego, a mí me parece que traspasar esas estrechas fronteras de una necesidad inmediata. Los peces, como muchos animales, pero especialmente los peces, han sido tributarios de los hemos necesitado. Tanto que yo no me atrevo a hablar de cifras, pero cito cuando veníamos en el tren, en mi primera avenida, me decía los millones, no, billones, que dicho en inglés son millones de millones de peces que se sacrifican. Ahí es primera necesidad. Por lo tanto, eso el derecho no lo ha hecho. No se ha ocupado de esto, ni de restringir, ni de regular, salvo cuando ha tenido que, por soberanía, restringir el uso de las aguas territoriales para la pesca, pero nada más, cosa distinta que ocuparse de los peces. Lo que sí ha hecho, en cambio, es crear un marco jurídico que, por muy deficitario que pueda ser, como todo, ya se puede empezar por ahí, está hecho, por lo tanto, se puede mejorar, con unos estándares mínimos. Y ese corpus de normas ha tenido dos grandes agentes, que han sido la UE y la OIE. Y eso sí que el derecho lo ha hecho con gran meticulosidad, pero con un cierto grado de papanatismo, y porque ha incorporado cosas que no había por qué, ¿verdad? Y sin refinar. Le falta a toda esa legislación un buen, ¿verdad? Antes se decía pase de garlopa, o sea que ya me entendéis, esto es lo que quiere decir, para dejarlo como debería haber estado desde el principio. Los resultados, una amalgama de normas que precisan orden, rigor y también deseos de que sean mejor aplicados. Aquí al principio, para provocar, lo confieso, he puesto a un señor que todos conocéis porque murió en la explosión del Vesubio, porque lo quiso ver de cerca. Era el comandante de la, nada menos, que de la Armada de Guerra Romana, que no era poco, que estaba en mi seno, pero era un señor que le gustaba leer. Se dice de él que hasta cuando le daban masaje estaba leyendo, cuando iba caminando leía, o sea que no solamente a día de hoy vamos con el móvil mirando, este señor del 79, y murió en el 79 después de Cristo viendo demasiado de cerca el Vesubio. Plinio es un autor que yo recomiendo, si este verano no tenéis otra cosa que hacer, compraros a Plinio, la historia natural, porque es de las... O sea, mejor que una novela de aventuras o una de esas novelas históricas que en realidad lo que hacen es transformar la historia. Esto es historia pura contada por él. Mirad, el libro 9 tiene muchísimos subcapítulos y en el 142 y siguientes está dedicado, tal cual, a la inteligencia de los peces. Es interesantísimo esto. ¿Por qué nos hemos olvidado de que Plinio hablaba de la inteligencia de los peces? ¿Por qué hemos perdido esa fascinación que el ser humano siempre ha tenido por la naturaleza y que es la impronta que preside a nuestros ancestros? ¿Por qué hemos perdido el que nos hemos transformado en el ser dominante? Nos hemos tomado muy en serio el mandato bíblico, dominad la tierra. Pero es que ese mandato bíblico, como decía una compañera, ¿te acuerdas? O sea, del máster, decía, ¿desde cuándo existe la tierra? Bueno, pues sí, ¿verdad, Mariana, si me oyera? Efectivamente, la admiración, el respeto, la veneración por la naturaleza lo tenemos que recuperar porque es más antiguo que el dominar la tierra.
En fin, me atrevo, no con mis palabras, sino a dejaros esta autora conocidísima, una de las autoras clave, ¿verdad?, para entender la recuperación del respeto por los animales, el reconocimiento de lo que son igual que los pájaros o que los mamíferos, y que tienen capacidad de self-awareness, es decir, de reconocerse a sí mismo, y al máximo punto de lo que podríamos llamar la inteligencia a la que se refería Plinio. Mis agradecimientos, esto era un pez que se tenía que ver, o sea, pero ya se ve. Mis agradecimientos son de todos los colores, son muchos, muy variados a mucha gente. Todos vosotros estáis personificados en esos agradecimientos. Pero voy a dedicar dos extra. Uno a Pascualín. Pascualín fue un pez que hubo en mi casa que se comunicaba. Y yo lo he vivido. Cuando murió Pascualín tuvimos un duelo. O sea, se comunicaba. Os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, y yo esto es... Así que, en homenaje a Pascualín, o sea, que hoy se ha visto retratado, que sepáis, o sea, que yo lo sabía. Lo que pasa es que me lo he saltado a la torera. Y también a una lubina que se escondía cuando veía a uno de mis primos que bajaba con arpón a cazar. Cuando lo veía con arpón, se escondía detrás de una roca. Y cuando lo veía sin arpón, se acercaba con él para jugar. Esto es histórico. Y éramos salvajes. Es decir, que veías un pájaro y le hacías pum. O sea, y una, en fin, o sea, vida salvaje, que la hemos tenido todos en el nuestro pasado. Así que de estos pecadillos de juventud, quede constancia aquí que mi agradecimiento es enorme a todos ellos que nos han acompañado y nos siguen acompañando en este cosmos que tenemos que respetar más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marita. Excelente presentación. Y bien, para acabar la sesión, tenemos a Elena Lara. Como he dicho antes, Luis ha dicho el principio de todo. Contigo empezó sí, todo. Un poco de presión Elena, ahora mismo. Elena es doctora en biología, vive en Londres y es miembro del Compassion in Wild Farming. Bueno, yo primero de todo quiero dar las gracias porque me habéis invitado a participar en este workshop. Gracias por interesaros por nuestro trabajo y sobre todo por incluir en el workshop el punto de vista del trabajo que hacemos también desde las ONGs. Bueno, yo trabajo para Compassion in Wild Farming. Somos una ONG que nuestra finalidad es acabar con la ganadería intensiva, poner fin a lo que es la ganadería intensiva e industrial. Por lo tanto, nosotros no somos una organización ni vegana ni vegetariana. Nuestra visión es un mundo donde los animales de granja son tratados con compasión y con respeto. Y, por lo tanto, como os decía, nuestra finalidad es acabar con la ganadería intensiva e industrial y promover el bienestar de los animales en las granjas en todo el mundo. Por lo tanto, nosotros lo que abogamos es por una alimentación ética y sostenible para todos, o sea, para las personas, pero también para los animales y para el medio ambiente. Compassion in Wild Farming tiene la sede central en Reino Unido, que es donde yo trabajo, pero tenemos oficinas en todos los países de Europa, bueno, en casi todos, perdón, pero tenemos presencia en España, en Italia, en Francia, en República Checa, Polonia, y recientemente tenemos también ahora representación internacional en Estados Unidos, en Sudáfrica y en China. Yo trabajo en el equipo de científicos de Compassion in Wild Farming, específicamente en el equipo de bienestar de peces, y nuestro equipo somos 6 personas que trabajamos el 100% de nuestro tiempo en temas de bienestar de peces. Somos 3 científicas, y luego tenemos a Matt, que es como el jefe de las campañas, es el que se encarga de dirigir todo el tema de las campañas que lanzamos,
Y contamos también con la presencia de Phil Brock, que es una persona que lleva 40 años estudiando el bienestar animal, por lo tanto tiene un gran conocimiento, y él siempre ha estado muy interesado en el tema de los peces, porque han sido los grandes olvidados. Entonces, cuando iniciamos toda la parte de investigación desde Compassion con peces, él estuvo muy entusiasmado, y él hace la parte más de educación. O sea, lo que intentamos también desde Compassion es educar a los chavales y a los niños, y entonces hacemos charlas en escuelas para explicar la problemática del bienestar animal o la problemática que hay en las granjas con los animales. Y todos nosotros estamos dirigidos por mi jefe, que es Christoph Ochtas, que es la persona que nos dirige a todo el equipo. Nuestro trabajo lo basamos todo en evidencia científica y en artículos científicos, y actualmente trabajamos principalmente en tres campañas, que es lo que voy a explicar durante mi charla, el trabajo que hacemos desde nuestro equipo de bienestar de peces y las campañas que estamos llevando a cabo actualmente. Nosotros creemos que los tres puntos importantes que ahora afrontamos con el tema de bienestar de peces son los siguientes. El primero, nosotros trabajamos para crear conciencia de que los peces son seres sintientes, porque consideramos que la gente no valora a los peces, o sea, no los conocemos suficiente o no sentimos empatía hacia ellos. Por lo tanto, uno de nuestros trabajos principales es transmitir el mensaje a la gente de quiénes son los peces. La segunda campaña, que es la más grande que llevamos ahora mismo, es lo que yo he llamado aquí sacrificio sin crueldad. Como bien comentaba Marita, actualmente muchos de los peces se sacrifican sin previo aturdimiento. Entonces, nosotros creemos que eso no debería suceder y estamos trabajando para que eso cambie y para que las leyes cambien. Y el tercer punto, que es el más nuevo, nuestra campaña nueva, es la producción de harina y aceite de pescado para alimentar peces de granja. Es decir, lo que nosotros hacemos es pescar peces para que luego sean reducidos a harina y aceite de pescado, que son ingredientes de los piensos de los peces de granja. Entonces, nosotros creemos que esta es una actividad y una industria muy insostenible. Entonces, nuestra nueva campaña está basada en esta industria. Bueno, de las tres hablaré a continuación con más detalle. A ver, vale. Como os decía, si nos basamos en la evidencia científica, Luis ha hecho un repaso bastante exhaustivo de las publicaciones que hay actualmente sobre el tema de comportamiento de peces y sobre la sintiencia, cómo son seres que sienten. Por tanto, nosotros nos basamos en que los peces son seres sintientes. Y hay evidencia científica de eso. Sabemos que los peces tienen un amplio mundo sensorial, son animales que cuentan con el sentido de la vista, el oído, el olfato, tienen sensores químicos, tienen sensores de orientación, sensores de presión, incluso algunos tienen sensores de electricidad, electrorrecepción. Por lo tanto, los peces son seres o son animales que perciben el mundo que les rodea y que se adaptan. Y los peces también tienen capacidades cognitivas, es decir, son animales inteligentes y complejos. Como bien han explicado anteriormente, son animales que son sociales, tienen buena memoria, resuelven problemas, usan herramientas, colaboran entre ellos, cuidan de sus crías, o sea, son animales complejos. Y a pesar del debate que existe todavía actualmente, hay mucha evidencia científica de que los peces sienten dolor y se estresan. Aparte de con estos datos, también sabemos que los peces son el grupo de animales más explotados en nuestro planeta. Para que os hagáis una idea, anualmente sacrificamos 4.000 millones de mamíferos para el consumo humano. Si hablamos de aves, el número incrementa mucho más, son 70.000 millones anualmente, y aquí incluyo pavos, patos y pollos. Pero si hablo de peces, tengo que cambiar la escala, porque el número es de 30.000 billones de individuos que sacrificamos anualmente. Para mí esa cifra es desorbitada, por lo tanto, para hacerme una idea, yo siempre hago la comparación de que este número equivale a más de 400 veces la población mundial, y eso lo sacrificamos en peces anualmente. Por lo tanto, si tenemos en cuenta los primeros dato de que los peces son seres sintientes y son los animales más explotados, infravalorados de nuestro planeta, y la cantidad de animales que sacrificamos al año, para nosotros la primera preocupación es, o la primera problemática, es que no hay una preocupación pública por su bienestar. No valoramos a estos animales. Y un ejemplo es que si yo pongo estas dos fotos, la primera
no causa, nos quedamos normal, no causa, no, no nos causa una indignación. En cambio, si pongo la segunda, que esta foto es del el Festival de Yulín, de que se come carne de perro, esto ha movido a más de medio mundo para que nos suceda. Esta foto nos causa un conflicto ético y moral, cosa que la otra no. Nosotros creemos que, como ya también se ha comentado, uno de los problemas es que tenemos una dificultad de comunicación entre los peces y los humanos, por eso sucede esto. Viven en un medio diferente, ellos viven en el agua y nosotros vivimos en tierra, en el aéreo, por lo tanto no nos podemos comunicar con ellos o no podemos observarlos, ni forman parte de nuestro día a día. Aparte, los peces son animales muy inexpresivos, o sea, nosotros no entendemos, bueno, seguramente entre ellos sí que son expresivos y saben comunicarse entre ellos, pero nosotros no alcanzamos a entender su manera de comunicarse. No tienen expresiones faciales que podamos entender, no gritan, no hacen sonidos perceptibles para el oído humano. Por lo tanto, la consecuencia es que nosotros no empatizamos con ellos y no los valoramos. Por lo tanto, desde Compassion in World Farming, lo que hacemos para mejorar esta situación, nuestro trabajo, es crear conciencia social sobre los peces. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos es hacer una encuesta europea junto con Eurogroup for Animals, para saber qué opinan los europeos sobre el bienestar, bueno, sobre los peces, sobre la sintiencia de los peces. Hicimos esta encuesta, se realizó en 2018, es una encuesta que hicimos online y se hizo a 9.000 personas en diferentes países del Reino Unido. Los resultados son bastante positivos, estuvimos contentos con los resultados. El 60% piensa que los peces son animales que sienten, la mayoría también piensa que son animales que tienen emociones negativas, positivas, que son inteligentes y que sienten dolor. Estos números son buenos, o sea, es un resultado positivo, pero para mí no es suficiente. Es decir, porque si hiciéramos esta misma pregunta y preguntáramos sobre otro animal, obtendríamos el 100%, no estaríamos en un 60%. El 60% es la mayoría, pero hay un 40% de la población que sigue pensando, que cree que los peces no sienten dolor ni son animales sintientes. Para mejorar estos números y en general crear más conciencia, nosotros usamos, por supuesto, los medios de comunicación para transmitir nuestro mensaje. Como bien ya se ha hablado, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista para La Contra, para La Vanguardia, aquí en España. También me invitaron a hacer una charla TED en Manzanares, donde tuve la oportunidad también de hablar del tema de los peces como seres sintientes y las prácticas que hacemos actualmente con ellos. En Reino Unido estamos publicando varios artículos en periódicos y en revistas para que la gente lea y se informe de quiénes son los peces y qué animales son. Creo que hay bastante desconocimiento sobre el tema. Y, por supuesto, usamos las redes sociales, usamos Twitter, Facebook e intentamos divulgar todo lo que podemos, el mensaje a toda la gente que nos sigue. Y, bueno, también otra de las cosas que hemos hecho en Compassion es crear un vídeo, pero desde un punto de vista positivo, porque creemos, como bien se ha dicho hasta ahora, que hay mucho desconocimiento sobre estos animales. Entonces, quisimos abordar el tema desde un punto de vista positivo para educar o para informar a la gente de quiénes son los peces. Y aquí os pongo el vídeo que hemos hecho desde nuestra ONG.
A mí este vídeo no me canso de verlo, me encanta. Espero que os haya gustado. Y bueno, ahora a continuación hablaré de la siguiente campaña, que es la más grande que llevamos actualmente, que es el tema del sacrificio de peces, que actualmente miles de millones de peces son sacrificados usando métodos que implican estrés, dolor y sufrimiento. La ley, ¿qué dice la ley? Bueno, pues la ley, la Comisión Europea, tenemos esta ley que dice que los animales deben ser sacrificados evitando el sufrimiento, el dolor y situaciones de estrés. Es decir, practicar un sacrificio sin crueldad. Cuando hablo de sacrificio sin crueldad me refiero a que el sacrificio debería hacerse aplicando un aturdimiento al animal, es decir, un procedimiento que provoque la pérdida de consciencia instantánea y que el animal no recobre esa consciencia antes de que se realice, el sacrificio debe realizarse antes de que el animal recobre la consciencia. ¿Qué problemas hay con esta ley? Primero, que no especifica nada para peces y, por lo tanto, la aplicación de la ley la dejan en las manos de los Estados miembros. Pero tenemos la suerte de contar con las recomendaciones y guías de la OIE y de la EFSA. Para los que no estéis familiarizados, aunque ya se han hablado en previas charlas de estas dos organizaciones, la EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Lo que hace la EFSA es un asesoramiento científico y para la prevención de riesgos asociados en la cadena alimenticia. La EFSA ha hecho unas guías específicas para cada especie de pez, para cómo debemos criarlo y cómo se debe realizar su sacrificio. Y después tenemos la OIE, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y es una organización intergubernamental creada por un convenio internacional firmado por 28 países. La OIE también cuenta con unos estándares de bienestar animal y sacrificio. Y en teoría, como convenio internacional que es la OIE y que está firmada por la mayoría de los países de la Unión Europea, todos los países deberían, a falta de una ley específica, los países deberían seguir los estándares sobre bienestar animal y sacrificio que la OIE indica. La OIE prohíbe el uso para sacrificar peces, el uso de CO2, asfixia en hielo, prohíbe los baños de sal o de amoníaco, prohíbe la asfixia y también prohíbe el desangrado sin aturdimiento por ser métodos de sacrificio que no cumplen con unos mínimos de bienestar animal. Lo que sucede, lo que realmente sucede, es que la mayoría de peces en la Unión Europea son sacrificados por asfixia o asfixia en el hielo. Este vídeo es de una investigación que realizamos desde nuestra ONG y pudimos comprobar que muchos de los peces llegan vivos al momento del empaquetado. Nosotros creemos que esto es cruel, que no debería suceder y que, por lo tanto, las leyes de sacrificio en la Unión Europea para peces deberían mejorar. ¿Qué hacemos desde Compassion in World Farming con esta problemática? Bueno, pues en noviembre de 2018 lanzamos esta gran campaña sobre el tema del sacrificio de los peces y junto al lanzamiento de la campaña lanzamos este informe titulado El bienestar de los peces de piscifactoría o de granja durante el sacrificio en la Unión Europea. En este informe hicimos una revisión exhaustiva de cómo se sacrifican los peces en la Unión Europea, en todos los países, por especies. Y la problemática que hay detrás de los actuales métodos. Por lo tanto, en el informe quisimos incluir un apartado donde nosotros proponemos métodos efectivos de sacrificio para cada especie de pez y como sabemos que todo este tema todavía es muy nuevo o está muy al inicio, quisimos echar una mano a la industria describiendo métodos que son efectivos de aturdimiento para cada especie y no solo describimos el método, sino que también describimos el desarrollo, cómo se podría desarrollar ese método, cómo se podría implementar y cómo se podría verificar. Si alguien está interesado en tener alguna copia de este informe, he traído algunas copias, pero también tenemos la versión en PDF. Del informe que publicamos, también hacemos lobby en el Parlamento Europeo. En marzo de 2018 hicimos un evento en el Parlamento Europeo llamado How to put fish welfare at the heart of EU aquaculture, porque queremos que cambie la legislación y, por lo tanto, donde hemos de ir a hacer presión es al Parlamento Europeo. En este evento fueron invitados científicos, varios científicos relacionados con el tema del bienestar de peces,
otras ONGs y, sobre todo, eurodiputados, que son los que nos interesan que nos escuchen. Pues allí presentamos todo nuestro trabajo, nuestros informes y la campaña que llevamos para que, bueno, para que la Unión Europea se ponga un poco las pilas con el tema del bienestar de los peces y, sobre todo, para empezar con el tema del sacrificio. ¿Qué más hacemos desde Compassion? También hacemos investigaciones encubiertas en granjas de peces para ver cuál es el día a día de esos animales o qué prácticas o qué métodos se practican en las granjas. Y aquí os dejo un vídeo de nuestras investigaciones. Fish are sentient and capable of emotions. Pues este es el vídeo de una de nuestras investigaciones donde mostramos cómo se sacrifican a los peces. La mayoría, no en todas las granjas, hay en algunas que se aplican métodos de aturdimiento, pero en la mayoría los peces son sacrificados por asfixia o asfixia en el hielo. Aparte de las investigaciones, también, por lo tanto, utilizamos los medios de comunicación. Dos de mis compañeros que trabajan conmigo en Compassion in Wolf Farming fueron entrevistados por la BBC. Tuvimos la oportunidad de participar en la BBC, se interesó por nuestro trabajo. Y cuando lanzamos la campaña en noviembre del año pasado, llegamos a la prensa de varios países, en Italia, en Francia, en Polonia, Alemania, República Checa y también llegó aquí a Cataluña. Y, por último, ya me gustaría hablar de la tercera campaña que llevamos a cabo, y esta es la más nueva, que es la campaña relacionada también con el tema de la acuicultura. Es que otras miles de millones de peces son capturados cada año y reducidos a harina y aceite de pescado, y esta harina y aceite de pescado son los ingredientes para alimentar animales de granja. No solo peces, la harina y el aceite de pescado también se utiliza para alimentar cerdos, pollos, pero específicamente es para peces. Entonces, los peces que pescamos son peces, para convertirlos en harina y en aceite de pescado, son peces pequeños, se llaman peces forrajeros, y están incluidas la anchoa, el arenque, el boquerón. ¿Por qué tenemos que utilizar peces para alimentar peces de granja? Porque la mayoría de peces de granja son carnívoros, por lo tanto necesitan proteína animal. Entonces, estos
peces carnívoros son el salmón, la dorada, la lubina, son todos ellos son peces carnívoros. Y extraemos la proteína animal, bueno, extraemos, incluimos la proteína animal en sus piensos de otros peces que pescamos. Pequeños peces, como os decía, como la sardina, el arenque y el boquerón. Nosotros hemos calculado que necesitamos durante la vida de un salmón, por ejemplo, 120 peces de forrajeros para criar un salmón. Esta práctica a nosotros nos parece de lo más insostenible. El 70% de los peces forrajeros que pescamos actualmente se transforma en harina y en aceite de pescado y estamos hablando de un 20% del total de los desembarques. Entonces, todo este porcentaje de peces forrajeros que pescamos, el 90% podría utilizarse para consumo humano. Es decir, es pescado de calidad alimentaria, pero en vez de alimentar a personas, lo reducimos a harina y aceite de pescado para alimentar animales de granja. Nosotros es lo que llamamos la capa oculta de la crisis del bienestar animal, porque bueno, para nosotros la crisis más grande del bienestar animal es los peces, por el número de animales que sacrificamos anualmente. Entonces, la capa oculta de esta crisis es la harina y el aceite de pescado, porque realmente pescamos, hemos calculado que entre 500 millones de peces anualmente para que serán capturados de manera estresante, que es la práctica habitual de las pesquerías, simplemente para ser convertidos en harina y en aceite de pescado, ya no solo para alimentar a las personas. Como os decía, es una práctica insostenible, también es insostenible a nivel ambiental, porque estos peces forrajeros son la base de la cadena trófica alimenticias marinas, porque sirven, son el vínculo entre el plancton y mamíferos, peces más grandes y aves, por lo tanto es el alimento básico de los niveles de las cadenas tróficas superiores. Y aparte, este tipo de pesca se realiza en países subdesarrollados, es decir, en Perú, en Chile. Se pesca también en África Oriental, la pesca también se hace en el sudeste asiático. Todas estas costas tienen industrias de harina y aceite de pescado y cuando los peces son reducidos a estos productos, son exportados a países desarrollados donde nosotros alimentaremos a salmones, lubinas y doradas, que es lo que nos apetece o nos gusta comer, peces carnívoros. Nos gusta más el salmón que una sardina, un boquerón, un arenque, por lo visto. En base a esta problemática que estamos haciendo desde Compassion in World Farming, pues lo mismo hemos lanzado en abril, hace muy poquito, hemos explicado toda esta problemática en un informe y hacemos nuestras recomendaciones en base a la problemática de la harina, del aceite y del pescado, que es que no se cultiven a especies carnívoras, o sea, que apostemos por el cultivo de especies herbívoras o vegetarianas. Si queremos cultivar especies carnívoras, hay que buscar fuentes alternativas que no sea pescado, y que no provoquen otros problemas ecológicos, como por ejemplo basar la alimentación en soja, porque eso ya sabemos que tiene impactos ambientales importantes. Y lo que pedimos también es transparencia en la cadena de suministro de esta industria, porque cuando nos ponemos a buscar datos o datos de exportación o de cantidad de toneladas de pescados para hacer harina, no encontramos, no hay transparencia, o sea, no encontramos casi ninguno de los datos. También hacemos uso de los medios de comunicación. Cuando lanzamos este informe, también lo comunicamos a la prensa para que se haga eco, para que se transmita el mensaje al público, a los consumidores. En Reino Unido se publicaron varios artículos y también llegó aquí a España el informe que hemos lanzado. Que, por cierto, también he traído copias. Si alguien está interesado, que me pida copias, que os puedo dar. Pero también está en nuestra página web en formato PDF. Aparte de estas tres campañas, que son más de cara al público, en Compassion también trabajamos con la industria para mejorar el bienestar animal de los animales que actualmente se están produciendo. Entonces, tenemos un departamento que se llama Food Business, que es el que trabaja con la industria. Entonces, lo que hemos creado son unas guías para las empresas, las granjas, los supermercados de bienestar animal. Entonces, creamos unas guías que nosotros creemos que son los mínimos de bienestar. En este caso, de momento, hemos trabajado sobre el sacrificio. A continuación, haremos también sobre la cría y la producción. De momento, tenemos guías sobre cómo se debe sacrificar humanamente o humanitariamente el salmón. Tenemos guías también para la lubina y la dorada y para la trucha.
Entonces, todas aquellas compañías o supermercados que deciden apoyarnos y seguir nuestras guías reciben nuestro apoyo público, o sea, nosotros hacemos publicidad de que esas compañías están trabajando con estándares altos de bienestar animal y que están apostando por la innovación y el desarrollo y apuestan por mejorar las condiciones de los animales. Uno de los ejemplos es Tesco, que es un supermercado del Reino Unido, que decidió que todos sus productos que vendan en el supermercado provenientes de lubina y dorada, ninguno de esos animales debía ser sacrificado por asfixia en el hielo. Todos debían ser aturdidos previamente por choque eléctrico. Si no, no iban a vender el producto. Entonces, nosotros apoyamos, incentivamos mucho estas iniciativas. Y una manera de incentivar a las compañías que sigan nuestros estándares es luego pueden poner un sello que no, en el producto, de manera que el consumidor recibe la información de que ese producto o ese animal ha sido sacrificado de manera propiamente, o sea, ha sido aturdido y hay un sacrificio humanitario detrás. Y, por supuesto, hacemos publicidad de ellos, como yo estoy haciendo ahora mismo. Aparte de estas campañas y del trabajo que hacemos con la industria, también trabajamos a nivel político y legislativo. Somos miembros del AAC, del Aquaculture Advisory Council, donde trabajamos con la industria y científicos que están trabajando con temas de acuicultura. Somos miembros de la Plataforma Europea para el Bienestar Animal en el subgrupo de peces, donde estamos ahora mismo creando también unas guías para mejorar el bienestar de los peces en la fase de producción. Y, en base a todo lo que he explicado, nosotros, como os decía, no somos una organización ni vegana ni vegetariana, por lo tanto, hacemos unas recomendaciones para el consumidor. Nuestra recomendación básica es lo que llamamos comer menos y mejor. Hay que comer menos carne y menos pescado, ya no solo por los animales, sino por el impacto ambiental y por las consecuencias que está teniendo también a nivel climático. Nosotros recomendamos que comer menos y mejor, mejor la calidad del producto. Por lo tanto, si queremos comer pescado salvaje, o sea, de pesquería, nosotros recomendamos que sea certificado de pesca sostenible y, si puede ser, y eso es aún mejor, pesca de cercanía y de pequeña escala, evitar la pesca industrial. Y si queremos comer pescado de granja o de piscifactoría, nosotros recomendamos que no se coma pescado carnívoro por la problemática de la harina y el aceite de pescado, que es, aquí lo más conocido sería el salmón, la lubina y la dorada, pero si decidimos consumir pescado carnívoro, nosotros recomendamos que sea certificado orgánico o que sea de una cría en sistemas extensivos, no intensivos. Y, bueno, para concluir, un resumen de la charla que yo he dado hoy aquí es que, bueno, los peces son los animales más explotados e infravalorados del planeta. Son el grupo de animales por el cual mostramos menos empatía y menos valoramos. Y uno de los grandes problemas es la poca legislación que ya Marita nos explicaba ahí sobre su bienestar y específicamente sobre cómo sacrificar a estos animales, ya que son la mayoría sacrificados sin aturdimiento previo y eso da lugar a muertes lentas, dolorosas y estresantes. Y luego la problemática de alimentar peces de piscifactoría con peces salvajes, es decir, que en vez de destinar la pesca a consumo humano o a gente en países subdesarrollados que necesita esa comida, lo destinamos a animales de granja. Compassion trabaja siempre desde un punto de vista científico y nos gusta trabajar y colaborar con los científicos, por lo tanto, estamos siempre abiertos a hablar y a colaborar. Si alguien está interesado en hablar conmigo hoy, nosotros estamos muy abiertos y encantados de colaborar. Y también trabajamos para la industria, o sea, no nos oponemos a la industria, simplemente queremos mejorar la condición de estos animales y que las cosas se hagan bien. Muchas gracias.